Hoy no podía ser de otra manera. Quiero comenzar este magazine con la flamante reina de la patrona 2015, Dalila Pérez. La tengo aquí a mi lado, justo en la Plaza de los Llanos, donde el viernes se alzaba con ese premio. Y yo no sé cómo Dalila se siente hoy. ¿Cómo te sientes, Dalila? Pues muy contenta de haber vivido la experiencia el viernes y pues más contenta que nunca, porque nunca me imaginé que fuese yo la elegida y la verdad que es una experiencia muy bonita que cualquier persona podría vivir y ser la elegida y escuchar tu nombre en este momento, pues sientes un montón de emociones juntas, ver a tu familia y a tus amigos aplaudiéndote, es una sensación muy bonita. Yo imagino que sí, que lo habrás pasado en ese momento con muchos nervios, pero a la vez contenta y feliz. Pero todo esto se inicia en el momento que te dicen, ¿por qué no te presentas a la reina de la patrona? ¿Cómo fue todo? ¿Cómo lo decidiste rápido o te costó hacer? Bueno, yo desde pequeñita me quería presentar a esto porque mi prima años atrás pues presentaba a chicas y desde pequeñita me decía que cuando yo fuese mayor me iba a presentar y crecí con la ilusión de presentarme y ya dejó de presentar mi prima hace un par de años, pero Miguel me llamó un día normal, yo llegando de clase me llamó y me hizo la propuesta de que si quería presentarme a la patrona y yo pues al principio pues dudosa porque esos nervios siempre están, la gente mirándote y bueno, no estaba como muy preparada, pero bueno, después le confirmé que sí y me lancé. Bueno, yo no sé si en casa se lanzaron todos a decirte que sí desde el primer momento porque siempre esto son cosas complicadas. Dalila tiene 18 añitos, está estudiando como pues cualquier alumno en estos momentos y con los exámenes. Dalila, ¿te apoyaron desde el principio o te dijeron dónde te vas a meter? Mi madre al principio me advirtió un poco que es un poco difícil todo porque siempre la gente pues va a decir cosas que a lo mejor no te gustan mucho, pero mis padres siempre me apoyaron desde el primer momento porque si es lo que a mí me gustaba, pues mi madre me dijo que si realmente yo quería hacer eso, pues que lo hiciera. Y encantada a mi madre de haber ganado y de haber vivido la experiencia sobre todo, porque es algo muy bonito. Y que si no hubiese ganado, pues lo mismo, es una experiencia muy bonita, muchos actos que vives y las compañeras, es algo que es muy bonito. Te iba a hablar ahora mismo de las compañeras porque, bueno, sois todas de aquí del municipio. Yo estoy segura que muchas de ellas conocidas para ti. ¿Cómo vivieron los momentos en que desfilaron, salen de esta plaza hacia el ayuntamiento y esperan un rato hasta que se decida el jurado? ¿Cómo viviste esos momentos? Bueno, con las compañeras yo las conocía ya de hace tiempo, de vista, pues son todas aquí de Los Llanos y lo normal es conocerlas. Los momentos de ensayo, pues genial con ellas, las conoces, empiezas a hablar con ellas, a conocerse un poco y cuando en el momento en el que ya desfilamos, pues es normal, esos nervios siempre están presentes y cuando nos fuimos para atrás, pues todas éramos muy nerviosas, nos deseábamos suerte antes de salir al escenario y nada, después de que me nombraron, pues ellas estaban muy contentas por mí, me dieron un abrazo, un beso y genial. La verdad es que muy bonita la experiencia y con mis compañeras, mejores compañeras no me podrían haber tocado. Yo estoy segura que ahora pues te estás mentalizando para lo que viene, son muchos actos sí. En estas fiestas, tienes que estar ahí, bueno, yo supongo que con muchísimas ganas. Muchísimas ganas y muchísima ilusión de ir a todos los actos con ganas de que lleguen ya todos. Has parado casi las clases porque ya estamos a final de curso. Sí. Dalila, hay un poquito más de tiempo para todo esto, ¿no? Sí, al principio fue un poco más, estaba un poco agobiada porque me tocaron todos los exámenes juntos, el tema este de los ensayos, las pruebas de vestuario y demás, pero ahora que ya se acaban las clases, pues ahora ya hay más tiempo y con más ganas. Aparte de Dalila ser la reina de las fiestas de la patrona 2015, yo estoy seguro que es una chica con muchas ilusiones, ya lo adelantaba hace un momentito, 18 años estudiando, ¿qué te gustaría hacer en la vida, Dalila? Pues a mí me encantaría ser guardia civil. Estoy ahora mismo estudiando bachillerato, que ya terminé la ESO, y desde que termine pues me gustaría salir fuera para la península y comenzar a estudiar a opositar para guardia civil, y pues si tengo la oportunidad me gustaría salir fuera de España a aprender algún idioma. A mí me gustaría saber si te planteas pues hacer algunos pinitos, algunas cositas aparte de querer ser guardia civil. Que bueno, te veremos por ahí seguramente con uniforme porque lo que se quiere, se busca, se consigue.
y se hace realidad. Si te gustaría hacer algunos pinitos en la moda, dedicarte a esto, o quizás como ese familiar tuyo, animar a jóvenes como tú a presentarse a eventos de estas características. Pues sí, me encantaría ser. Anteriormente tenía la idea de ser periodista, siempre me ha gustado mucho, y el tema pues de las modas y eso, pues lo normal de una chica de mi edad es que le gusten, pero nunca he estado en plan una vocación así de ser ni modelo ni nada de moda, la verdad. Esto fue algo que vino así de repente y pues con mucha ilusión se cogió, y la verdad es que más contenta imposible. Bueno, tengo que decirte que lo de ser periodista es muy divertido, aunque yo no lo soy, tengo que decirlo, soy nada más que comunicadora. Bueno, se pasa muy bien, se conoce a muchísima gente y se lo pasa uno genial. Genial es lo que te lo quieres tú pasar en la fiesta. ¿Qué es lo primero que te gustaría hacer? ¿Cómo? En estas fiestas, ¿qué es lo primero que te gustaría hacer? Pues divertirme principalmente y conocer gente nueva y, bueno, generalmente eso. Y a los que conoces, a la gente de tu instituto, porque claro, tenemos que pensar en ellos también. ¿Cómo se han tomado tener a la reina en clase? Contentísimo, nada más llegar el lunes a clase, todo el mundo felicitándome, los profesores también, y muy contentos, que si fotos por aquí, por allá, felicitaciones por todas partes, dos besos, y todo el mundo está muy contento por mí, la verdad. Que has tenido, como se suele decir, que firmar hasta autógrafo. Sí, sí, es lo único que faltaba ya. Bueno, ella dice que es lo único que faltaba, sí. Pero la verdad es algo muy bonito poder representar a la tu verdad. Municipio en sus fiestas y, bueno, poder llevar con orgullo durante un año ese reinado. Lo acabas de coger, ¿te imaginas cuándo lo tengas que soltar? La verdad es que no quiero imaginarme el momento, porque sé que el tiempo pasa muy rápido, y al igual que Rebeca, la ganadora del año pasado, pues siempre está ese sentimiento de que estás en el reinado durante un año y de repente tener que entregarle la corona a otra persona, que se acabe ya el reinado y que empiece otra persona, pues siempre se queda una espinita ahí, y bueno, pero todos los momentos tienen que llegar. Todo tiene un principio, tiene un final, tiene una meta, y esa es una meta muy bonita, porque aunque entregas la corona, ese privilegio no te lo va a quitar absolutamente nadie. ¿Qué le dirías a chicas como tú? Porque claro, a veces dicen, pues yo no me atrevo, a ver cómo va a ser esto, o ¿cómo le dirías que se tomasen un concurso de estas características y si las animarías a ellas? Yo las animaría, pero las animaría mucho, porque es una experiencia muy bonita, que realmente para sentir cómo te lo pasas y cómo es, tienes que vivir la experiencia, y yo animo a todas las chicas de mi edad, mayores, que vivan la experiencia, porque es algo muy bonito y te conoces gente nueva, te llevas a compañeras, y es que es algo que es muy emotivo, y cuando estás en el escenario ves a tus amigos, a tu familia animándote, apoyándote, es algo que realmente hay que vivir la experiencia para saber lo que se siente en el momento. A mí me gustaría saber, porque claro, que entendemos que tu madre lo pasó genial, que tu familia pues se puso todo el mundo contenta, pero esa en concreto, esa persona que siempre te animó, que te dijo, cuando seas grande te voy a llevar a Reina de la Patrona, ¿qué sintió ella? Ella contentísima de mí. Yo me acuerdo que ella al principio me dijo que el día, unas horas antes de la gala, me deseó mucha suerte, que estuviera tranquila, relajada, porque cuanto más nervios pase, pues es un poco más difícil. Y en el momento en el que ella se dio cuenta de que yo fui la reina de la patrona de este año, pues contentísima, felicitándome, besos, llamadas por teléfono, muy contenta. ¿Y cuáles son los nervios que realmente se pasa? ¿Cuáles son quizás los miedos? Porque claro, no es nada sencillo subirse ahí, tenemos el escenario justo detrás de nosotros, le estamos viendo según tenemos esta conversación. ¿Cuál es el momento más difícil? ¿Cuál es ese momento que dices, uy, me voy a venir abajo? Para mí el momento más difícil fue cuando estaba yo detrás del escenario, y justo ya mi compañera, la que iba antes de mí, pues iba ya a finalizar y tenía yo que salir. En ese momento pues te entra una sensación en el cuerpo un poco extraña, porque es algo en el que tú tienes que salir y ya todo el mundo va a estar pendiente de ti, mirándote. Y ahí es cuando sientes más nervios, cuando a la hora de salir por primera vez, esa primera imagen que le das a la gente que te está viendo. Y para mí esos fueron los nervios mayores también, donde se pasan muchos nervios a la hora de, cuando estábamos todas colocadas, a la hora de nombrar a la reina. Se pasan muchos nervios porque, bueno, a mí por lo menos
no se me pasó por la cabeza que dijese mi nombre. Yo estaba, porque todas mis compañeras lo hicieron muy bien y no me imaginé que fuese yo la reina. Y en ese momento pasas muchos nervios, esa tensión que hay, el silencio que se hace en la plaza. Pues ahí en ese momento pasas muchísimos nervios. Yo tengo que decir que nunca he sido jurado. Dalila, no me gustaría serlo. Yo no sé si a ti te gustaría ser jurado alguna vez, porque es muy complicado. Chicas jóvenes, chicas guapas, chicas, bueno, fantásticas que desfilaron esa noche, tener que decidirse por una, pero bueno, es así y te tocó a ti. Yo te voy a dar la enhorabuena por ese reinado y me gustaría que seas tú quien te dirijas a la gente que está en casa y las invites a venir a esta fiesta, porque claro, la gente de Los Llanos ya lo tiene claro, pero hay una isla entera que se puede volcar con este municipio y disfrutarla. ¿Quieres invitarles a venir a la fiesta? Por supuesto, yo invito a toda la isla a acudir a las fiestas de la patrona de este año 2015, ya que todavía quedan muchos acontecimientos, y a disfrutarlo junto conmigo y con mis compañeras. Pues Dalila, nos vamos a quedar nosotras por aquí. Me vas a contar ahí ese recorrido que has hecho sobre el escenario, que es muy difícil. A ustedes les voy a dejar con unas imágenes de Dalila esa noche y del momento más apoteósico, su elección. Acta de elección de la Reina de la Patrona 2015 en la ciudad de Los Llanos de Aridane. Siendo las 22:50 horas del día 12 de junio del 2015, se reunieron en las casas consistoriales de esta ciudad los señores miembros del jurado al objeto de determinar la Reina de la Patrona 2015. La composición del jurado fue la siguiente. Vocales, la señora Julia Bertucci Busso, periodista redactora de eltime.es. El señor Ramón Pérez Pérez, periodista. Y como presidente, el señor Álvaro Javier Pajes Cárdenas, director de la empresa del Grupo Prisa en la isla de La Palma. Actúa como secretaria, con voz pero sin voto, la señora Ana Isabel Lorenzo Cáceres, funcionario del excelentísimo Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. Una vez efectuadas las oportunas deliberaciones, los miembros del jurado han decidido proclamar reina de la patrona 2015 a la candidata Dalila Pérez Cucheta, en representación de la Asociación de Vecinos Montaña Tenisca, Javi Grúas, Barlos Arrieros, Modas Manu, Asociación Europea Compañía de Seguros, Restaurante Tinguaro, Apartamentos Llurena y el restaurante Salta Si Puedes. De Aridane ya tiene reina de las fiestas de la patrona 2015. Muchas gracias a todos por habernos dado este calor en esta noche tan especial para las cinco candidatas
a Reina de la Patrona 2015 del municipio de Los Llanos de Aridane. Los invitamos al acto de coronación que tendrá lugar mañana sábado en las casas consistoriales de este municipio. Buenas noches. Esta semana, recuerde, el alma dormida se va a acercar a uno de los hechos trágicos ocurridos entre finales de la década de los 60 y principios de la década de los años 70 en Santa Cruz de La Palma. Todos estos hechos ocurrieron en esta casa, una casa que va a estar marcada a lo largo de toda su historia por una gran tragedia, la tragedia que va a propiciar la muerte, el fallecimiento de una de sus poseedoras, de sus dueñas, y progresivamente vamos a ver también cómo esta familia va a estar siempre marcada por la muerte, por una muerte de tipo trágico y en concreto por el suicidio. Recuerda el alma dormida, estamos en este caso nos vamos a acercar a una vivienda que se encuentra situada en el barrio de Joró. Es un barrio histórico muy importante de Santa Cruz de La Palma, formado por la calle de la antigua calle de Joró de Arriba, o hoy conocida como calle Doctor Santos Abreu, que se encuentra más hacia el norte, y hacia el sur, limitada por la calle Díaz Pimienta, o calle también conocida como, en lo antiguo, como calle de Joros de Abajo. Estaba limitada por el área del antiguo hospital de Nuestra Señora de los Dolores, y hacia la zona sur, por el barranco de Nuestra Señora de los Dolores. Esos son los límites aproximadamente geográficos de este barrio donde nos encontramos. Esta casa fue construida por un maestro de obras perteneciente a una saga de maestros de obras, carpinteros, albañiles muy importante de Santa Cruz de La Palma, que es la familia Duque, muy conocida también, desde luego, no solo en la ciudad, sino también en el resto de municipios insulares, puesto que esta saga, que fueron hasta tres generaciones, trabajaron en distintos municipios. Esta en concreto pertenece a don Gabriel Duque Vidal, que bueno, ya se encuentra dentro, digamos, del ámbito de la arquitectura de tipo ecléctico, ¿no? Esta casa fue construida por don Francisco Pérez Piñero con objeto de destinarla, es la parte trasera de otra casa que se conserva también en el día, que también fue de su pertenencia, en una casa de estilo tradicional, pero esta otra que levantó y que hoy está pues pintada su fachada principal en este color así como azul, lila o violeta, y las carpinterías en blanco, es una casa que fue construida en la trasera de su vivienda, como digo, su vivienda tradicional, como sede de su tabaquería, ¿no? Era la tabaquería con la marca La Aurora. Don Francisco Pérez Piñero había estado dedicado durante muchísimos años a esta industria, a la auténtica, bueno, industria y artesanía del tabaco puro. Tenía su entrada por la casa tradicional y toda esta área estaba destinada a servir como zona de almacenaje y demás de la amplia producción de los tabacos La Aurora. Desde 1909 está documentada ya su presencia en la calle Garachico, luego se trasladó hacia la calle de Espimienta hasta que finalmente adquiere esta vivienda y construye esta otra que está a mis espaldas, donde tienen lugar estos hechos entre finales de la década de los 60 y principios de los 70. Bueno, vamos a tocar a ver quién vive en esta casa en la actualidad, puesto que ya esta familia prácticamente están fuera de la isla y hoy, bueno, la casa ha sido adquirida por otras personas. Ah. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo está? Está? Muy bien, qué bien. Bueno, Elsa, Oye, pero pasa, pasa. ¿Pasamos? Sí, ¿sí? Claro, pase. Muchas gracias. Pase, pase. Bueno, Elsa López Rodríguez, que yo sé que no te gusta que te diga lo del Rodríguez. No, porque... pero lo has dicho mal, es Amada Elsa López Rodríguez, todavía Elsa... es más complicado. Bueno, Elsa, del planto, bueno, mentira, de África al planto, a Madrid, en fin, has tenido miles de residencias y lo que no nadie se explica, sobre todo la gente del barrio del Planto, es cómo los traicionaste y en lugar de quedarte en el Planto te trasladaste al casco histórico de Santa Cruz de La Palma, además al barrio de Joró. ¿Por qué el barrio de Joró? Bueno, porque yo me enamoré. Yo entré por la puerta cuando me dijeron que esta casa, que además no me lo dijo no el de la inmobiliaria, sino mi marido, me dijo, he visto una foto de una casa que te va a encantar, porque es de un estilo que a mí él sabía que me gustaba. Entonces el de la inmobiliaria abrió la puerta y de repente
Yo vi ese patio, miré para allá y vi el patio. Perdón, tengo que recoger la ropa y además porque eso si no es un rebujón, pero ahora la recogemos. Entonces yo vi el patio y ahí había un níspero, un Espera. níperero, y además estaba cuajadito de nísperos, que a mí me vuelven loca. Y de repente me acordé del planto, me acordé de los nísperos, me acordé y me encantó. Eso fue lo primero. Y lo segundo, Entonces que viniste vi el buscando, suelo, viniste buscando el siempre, planto en Santa Cruz de siempre la buscando el Palma. Bueno, en planto, Santa Cruz, que también es Santa porque Cruz, yo no pero sabía que esta casa había sido lo que vamos a de contar lo que van a ahora. contar Y ustedes fíjate, y lo que te ahora. gustó fue justamente el patio, que es donde Claro, ocurrieron o donde los se hechos. encontraron. Los hechos donde también entonces se veía, no se ve muy bien, luego la apartaremos, pero se veía la cruz. Y esta casa tenía muchas cruces. Yo les voy a enseñar porque es una maravilla. Bueno, esto era, estaba todo cubierto de Perdona que tabaco. Todo cubierto de te tabaco el interrumpí, suelo. Elsa. Vamos No. a ver, me decías el suelo también, que te... Que fue lo que me enamoró. El suelo es un suelo maravilloso. Toda la casa tiene estos suelos en las tres plantas. Pero esto no se veía bien, solo se veía unos trocitos, porque estaba todo cubierto por una capa enorme de tabaco que tuvimos que sacar con camiones durante días. Porque esto era la fábrica, esta parte. Estaba aquí la fábrica y los techos eran más altos. Esta casa era unos techos enormes. Y en esta parte de la casa, que les voy a mostrar ahora, estaban las poleas, que es donde el tabaco Sí, van se iba, paquetando y no, se demás. trituraba, Sí. se preparaba, ¿no? Es en esta parte. Y aquí, lo que hoy es la cocina, había unas poleas enormes, que no sé, no sé si de verdad era para triturar el tabaco, para machacarlo, para qué, pero bueno, eran enormes. Entonces todo eso se cambió. Y en este patio hay otra cruz. Me gustaría que vieran las cruces que hay en esta casa, porque hay muchas. Bueno, esta incluso tiene hasta su propio nicho, ¿no? Que es una cruz como Sí. concebida especialmente para este lugar, ¿no? Claro, por lo que deduzco que esto era la calle, esto era esquina de calle, era esquina, es decir, este edificio no existía. Evidentemente la casa, yo creo, no sé, no entiendo mucho porque he visto los planos, pero yo creo que todo esto es hacia la calle, daba hacia la calle de atrás. Y esta era una cruz que además tiene todo el aspecto de enramarse y de colocarse, ¿no? Pero sin embargo hay otra cruz muchísimo más interesante, Que es que es la del otro patio. la del patio de Nisperero que te enamoró, ¿no? Claro, que esa fue la que a mí me enamoró, ese fue el patio. Bueno, fíjate, Elsa, que estamos en la casa del suegro, es decir, quien construyó esta casa fue el suegro de esta persona, ¿no? De esta mujer conocida popularmente en el barrio con el nombre de Lela, ¿no? Lela, Lela, pero todo esto lo he sabido después. Voy a recoger la ropa. Espera. Bueno, mientras Elsa López recoge la ropa, damos algunos apuntes también de la historia de la casa. Como decía, el suegro de la protagonista de nuestra historia va a ser quien lleva a cabo la fabricación y el levantamiento de esta vivienda, ¿no? Don Francisco Pérez Piñero, entre sus hijos, tiene uno que se llama Francisco Pérez, igual que él, que es el que va a casarse, contraer matrimonio con esta señora, Áurea Martín. Que en un momento determinado pues va a acabar su vida de una manera muy trágica. Su cuerpo fue hallado precisamente en este patio y en su honor vamos a explicar ahora por qué llegó a esa circunstancia del suicidio. En su honor, como digo, detrás de esta bugambilla se encuentra la cruz homenaje en el área bueno, de esta tapia que separaba esta propiedad de la propiedad siguiente, que es la colindante digamos, hacia el este, que es la Casa de Joro, que por cierto, pues también ha sido recientemente, bueno, en su momento, fue también comprada por su actual propietaria, y que es doña Elsa López. Bueno, la historia de esta señora, este suicidio, sin duda debió ser conmocionante, ¿no? Para la ciudad y Sí, para el barrio, ¿no? me lo imagino. Yo no tenía ni idea, sí encontré las cruces, pero no entendí, vamos, no supe la explicación. Hasta años después, ya viviendo aquí, una vecina fue la que me lo contó y me dijo,
porque yo le dije, me extrañaba, ¿no?, que hubiera tanta cruz aquí y en el huerto incluso de la casa cercana. Entonces me contó que es que la dueña, claro, sí. Sí, bueno, y sí, en ese momento sí, porque estaba casado con el dueño, o sea, la consorte, digamos, del dueño. Sí. Se había tirado desde lo alto de la casa, de la parte más alta. Vieron cómo se subía arriba a la azotea, porque hay una azotea aquí más baja y luego una más pequeña. De la pequeña de arriba se botó abajo y fue a caer aquí. Se mató en este patio y por eso levantaron esa cruz. Bueno, Elsa, y se sabe muy bien cuáles fueron las circunstancias, porque bueno, hay dos versiones. Una versión es que decían sencillamente que esta señora había perdido la cabeza, tan sencillamente. Y luego hay otra versión. Sí, bueno, yo he oído dos o tres versiones distintas. Una es que era una mujer que padecía depresiones. Y luego, además, su hija, la enfermedad de su hija la volvió ya del todo, la hundió completamente. Incluso me contaban una historia muy triste. Ella fue a ver a su hija ya muy malita, estando ya en... Y entonces la vio como que llevaba esos camisones de hospital, ¿no?, verdes, y ella se puso... Eso fue para ella muy duro, una cosa muy extraña, ¿no? Entonces le preparó todo un ajuar con camisones y con ropa preciosa para que se vistiera, por lo menos, como ella consideraba que debía a su hija que era una belleza, su hija era una mujer muy guapa, muy famosa en Santa Cruz de la Palma por su belleza, ¿no? Que se casó con un poeta, es decir, esta casa estaba ya predestinada, ¿no?, a la poesía, porque ellos a su vez... rebobinemos. La madre se tira y se mata. La hija muere, Conchita muere, una enfermedad, no sé exactamente qué enfermedad era, ¿no?, pero bueno, se iba consumiendo poco a poco y al final de sus días era como una criatura pequeñita consumida. Y un hijo de Conchita y del poeta, el famoso poeta, porque Conchita se casó con un hombre que era un escritor muy conocido, Félix Casanova de Ayala. Tuvieron tres hijos, ¿no? Dos hijos. Pepín y el primero, que es el que tú vas a nombrar, y el pequeño. Félix Francisco Casanova, que también murió en unas circunstancias, bueno, que nunca se aclararon, porque unos dijeron que fue el gas del baño que hubo un escape de gas y murió, uh-huh. Otros dijeron que había sido un suicidio. Ahí nadie se pone de acuerdo porque fue una muerte extraña. Y extrañas las circunstancias anteriores a su muerte, lo que hace que mucha gente piense que también se suicidó. Él era un chico también con muchos problemas, tenía también depresiones. Era un chico muy alegre, pero de repente se deprimía. Y lo digo no porque lo conociera, yo no llegué a conocerlo, pero sí algunos amigos míos lo conocieron. No, y los testimonios incluso, que están por escrito, de hecho. Sí. Pero yo me baso en sus escritos, en su poesía, uh-huh, únicamente. Es decir, tiene poemas llenos de euforia y de alegría y tiene poemas que son de un hundido en la miseria. Poco antes de su muerte escribió un poema durísimo, durísimo para mí, porque es como un testamento, ¿no? Como diciendo que ya qué sentido tiene nada. Como si él quisiera, ¿no? Hay quien dice que eso no es así, que él estaba muy contento y que realmente fue un accidente. Pero bueno, en cualquier caso, lo que es cierto es que esta casa está llena de esos misterios, ¿no? Bueno, de hecho, hasta tal punto, Elsa, hay presencias. Y que tú la llamabas la casa de la sombra, ¿no? En un artículo precioso publicado precisamente en la prensa, en homenaje a Félix Francisco, ¿no? ¿Por qué eso de la casa de la sombra? Pues porque desde que estoy aquí, desde el principio, es una casa con muy buena energía, ¿eh? Es decir, hay muertos, yo sé que hay muertos. Muchas almas de tabaquero. Muchas almas de tabaquero. Pero son buenas energías, ¿eh? Y hay una prueba, es decir, una vez estuvo aquí una mujer que había venido de Cuba, la negra Coralia, por eso digo la negra Coralia. Coralia era una mujer encantadora que conocimos mi marido y yo y Antonio Gala en La Habana, cerca de La Habana. ¿Dónde era, Manolo? ¿Cómo se llamaba el sitio aquel? Bueno, y esta mujer pues trabajaba un poco en el sentido, entre comillas, como trabajan los sanadores y las curanderas y las brujas. La buena brujería. Y Coralia viene a La Palma, y un día Coralia me la encuentro, yo no me lo podía creer, digo, pero Coralia, ¿qué haces tú en La Palma? Que vivía la Avenida Marítima, ¿no? Sí, la invité a tomar café a casa.
se sentó en la cocina. Ella nada más entró a la puerta, se sentó en la cocina y tomó su café. Y al rato de estar sentada me miró y me dijo, ¡ay, niña, cuántos muertos! Y me hizo así, como que me rodeaba. Digo, ¡ay, Coral! Y así, dice, sí, pero te quieren. Entonces, esa sensación que yo he tenido siempre en esta casa, de que los muertos... ¿Te acompaña para protegerte o algo así? No, bueno, pues que me están aquí. Yo creo que las casas, todas las casas tienen sus vivos y sus muertos. Y entonces lo que hay es que aprender a convivir con ellos, creo yo. Bueno, esto es una parte, digamos, mágica de esta casa, ¿no? Y bueno, yo pienso que eso es algo de lo que los demás pueden participar de alguna manera en su propia casa. También hay gente que está... Bueno, a nuestro alrededor. Y una pregunta ya, dos preguntas, ¿no? Desde luego como antropóloga, además que tú es un tema que has trabajado, en el caso de grafía, ¿no? ¿Cómo el viento o cómo los agentes medioambientales pueden llegar a enloquecer a las personas? Es decir, ¿en La Palma realmente nos hace falta el techo para convertirnos en el psiquiátrico y ya estamos aquí todos locos, desmaracados? No, eso es una leyenda urbana falsa, ¿no? No es cierto, en La Palma... Y hay la misma cantidad de locos que en otros sitios. El problema de La Palma es el viento. Este viento que tenemos hoy, por ejemplo, este viento constante que azota, que mueve los árboles, que hace un ruido, que en la ciudad no se nota tanto, pero en las zonas rurales se nota mucho. Claro, pues están más al descampado. Claro, están al descampado y el viento azota sus casas, azota sus cabezas y azota sus almas. Y entonces llega un momento que todo eso se revuelve y la gente, bueno, comete actos que a lo mejor en un estado normal, yo lo achaco al viento, evidentemente, y a las circunstancias meteorológicas muchas veces, ¿no? Es que vivir en un sitio árido no es lo mismo que vivir en un sitio lluvioso, me refiero al carácter humano. Y cuando hay viento, eso está ya estudiado, es decir, yo estudié eso, incluso lo llevé a conferencias a Zaragoza, a congresos de médicos y de psiquiatras para exponer estas teorías que nadie me ha rechazado nunca. Incluso luego he conocido psiquiatras que me han aportado nuevas investigaciones sobre ese tema que yo he defendido siempre, ¿no? Como que, por ejemplo, en el psiquiátrico de Barcelona había un... En lo alto del psiquiátrico, a primeros de siglo, un médico muy avanzado colocó un aparato para detectar el viento. Cuando ese aparato detectaba que el viento era muy fuerte, subía los medicamentos, le daba más dosis a los enfermos porque notaba que había unas alteraciones de la conducta muy fuertes. Con esto quiero decir que no son... que un día me dio a mí la ventolera, como dicen, ¿ves? Le dio la ventolera, le dio el viento, se volvió loco, ¿no? Sí, una presión muy está bonita. Está sirocado, sí. Dicen en Gran Canaria y en Fuerteventura. Es decir, está como una cabra, decimos aquí también, porque tenemos muchas cabras y las cabras son esas locas que saltan por los montes. Por eso también se dice está como una cabra, porque la cabra es un animal muy libre y que a veces hace cosas rarísimas, como Alfonsina, que está ahí dando guerra. Y eso es interesante para entender muchos de los comportamientos y el elevado índice de suicidios que hay en casi toda Canarias. Pero La Palma, por ejemplo, tiene un índice elevado de suicidios, sobre todo en el noreste. Y ahora la literatura. Me llama la atención, Elsa, el motivo del suicidio tan presente en los escritores de nuestra isla, desde poetas, novelistas, dramaturgos como Tony Tavares, por ejemplo, que tiene el tema del suicidio en varias, y la muerte, sí, en general, producida por la propia persona, ¿no? Sí, bueno. ¿Es simplemente un tema literario, que se lo he discutido yo mucho con Tony? No es literario, es real. Lo he discutido también con Mikey, que tiene el tema de lo de la muerte, lo del útero, aquel poema que además ganó, por cierto, el Premio Internacional de Poesía de Ciudad de Santa Cruz de La Palma, hace como dos ediciones, en el año 2000, un poemario durísimo, ¿no? Constantemente además hablando de eso, de la muerte, de si el nacer para morir, que es un tópico literario que ya estaba desde Quevedo y tal, pero no sé por qué, incluso tú también lo tienes este tema, con la biografía que has reelaborado, ¿no? Literariamente, de Alfonsina Storni. Es decir, ¿por qué nos obsesiona tanto? ¿Por qué es un tema literario que da estupendo, como dicen algunos? Hay algo en eso también está estudiado, ¿no? Yo empecé una investigación de cómo en la literatura de La Palma, sobre todo en la poesía palmera, pero en la literatura en general, la poesía en concreto, el clima influye. Es decir, el clima nos crea. El ser una isla, estar aislados con estas alturas que tenemos aquí, todo eso
nos provoca un estado de aislamiento muy concreto que provoca un estado de melancolía muy, muy acerbado. Es decir, el palmero es melancólico 100%. Es un melancólico, además, a gusto, disfruta de esa melancolía y de esa pena. Siempre cuento, lo contaba el otro día en una entrevista, mi madre se asomaba en el planto a la ventana de la cocina, miraba el mar y se ponía a llorar, le encantaba. Entonces ella contaba que se provocaba esa pena mirando el mar y sintiendo esa... Todavía era una niña, o sea que aún no había salido de La Palma ni se había ido a estudiar a Granada. Pero a ella le gustaba y siempre contaba que un día se comió una bandeja de natillas mientras lloraba mirando un barco que se iba. Esa imagen de mi madre, que luego la puse, escribí un poema para ella hablando de eso, de sus natillas y su llanto, es algo que está en nuestro interior. Es decir, el palmero, en general, no solamente el que escribe, sino en general, es un ser muy melancólico, es un ser muy nostálgico. Por eso hay tantos músicos en La Palma, por eso hay tantos poetas en La Palma, por eso hay tantos pintores, sobre todo músicos. La música, la melancolía genera esa necesidad de expresión, de expresión del alma. Los puntos cubanos, por ejemplo, que cantamos aquí y que nos encanta más que una folía y que una isa, curiosamente, en La Palma la gente canta más puntos, es mucho más triste, es un canto de cadencia. Es un canto de tristeza, ¿no? El punto cubano, aunque haya letras muy pícaras, pero es una cosa triste. Nos debatimos entre entonces el tapaluces, las ventanas, la contraventana o tapaluces para vivir de espaldas a la luz, y entre la celosía para goler, ¿verdad? Y observar sin ser visto. Vivimos ahí como en ese dicotomía, bueno, un poco, ¿no? Sí, porque también necesitamos de lo exterior, es decir, el hecho de vivir encerrados en una isla. Yo es que a la isla le tengo mucho miedo porque el aislamiento es muy grande físicamente, física y espiritualmente. Es decir, estar en una isla, aunque no lo creas, te da una sensación de agobio, de que no puedes salir, de que te impide esa enorme inmensidad llamado mar, que te impide correr y salir y ser libre, ¿no? Hoy mismo, hablando por teléfono, me decía mi hija, claro, si vivierais en Toledo, Valladolid, Murcia o Valencia, en un momento estarías aquí si yo te necesitara. Pero claro, es muy duro vivir en unas islas y además tan lejos de lo que consideramos la metrópoli, ¿no? O bueno, incluso de África, estamos lejos, hay que coger un avión. Y coger un avión o un barco significa mucha distancia. No es lo mismo que un tren o un barco, que es una cosa más casera y más humana, ¿no? Sí, la ultraperiferia tan cacareada, ¿no? Y tan dicha. Más inhumana que un avión, una cosa ahí arriba. Entonces, claro, de alguna manera, eso nos crea también un estado de desconfianza hacia lo otro. Hemos sido una isla muy reconquistada en múltiples momentos, eso lo sabes tú. Sí, bueno, irlandeses, ingleses, de todo. Y eso nos ha ido creando una desconfianza y un miedo a los que vienen de fuera, que desconfiamos siempre. Y de ahí la cultura portuguesa, que también es un poco así de melancolía, de magua y de miedos, ponen las contraventanas, porque esto de las contraventanas es portugués, concretamente. Sí. Eso de levantar esa mirillita, a mí me encanta eso. Ahora ya no pasa tanto, pero a mí me contaban que antes ibas por la calle en La Palma y se oía clic, clac, clac. De cerrar los postigos que se iban cerrando. Cerrar las ventanitas, ¿no? O levantarlas. Sí, porque no había nada digno de ser visto y entonces cerraban porque seguían sus ocupaciones. O te gustaba ver, pero que no te vieran, ¿no? Eso de que no te gusta. Bueno, pues desde la sede de Tabaquerías La Aurora, de don Francisco Piñero, nos despedimos en esta siguiente entrega que encontramos del Recuerdo del Alma Dormida. Continuaremos también en la próxima edición, todavía aquí dentro del ámbito de esta casa, releyendo también a esa segunda generación de suicidas o de muertes luctuosas que hubo, o trágicas que hubo en esta familia, en la familia de los Martín Casanova o Casanova Martín.
Hoy nos hemos venido hasta el puerto para hablar de algo que Serafín siempre ha puesto hincapié, del tapón del vino. Y es que no piensen que no tiene importancia, tiene muchísima para conservarlo y muchísimas cosas más que nos van a contar hoy aquí. A mi lado está Serafín y está Casimiro, ya todos le conocen, pero a quien no conocemos y que les vamos a presentar hoy es a don Francisco González. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantada de tenerle aquí y desde luego de llevarnos por el mundo del corcho, del tapón de corcho, que como ya bien le decía, Serafín siempre nos dice que es importantísimo para un buen vino, pero tiene muchas más cosas que vamos a descubrir a través de usted. Sí, bueno, efectivamente, yo creo que el corcho es fundamental para el buen vino, es insustituible, diría yo. Es verdad también que a lo largo de los años, de los últimos años, el sector del corcho ha evolucionado muy positivamente por dos cuestiones, una por una cuestión de supervivencia y otra por una cuestión de presión de enólogos como los que nos acompañan, enólogos que hay bastantes en estas islas, donde se ocupan tanto de su vino como del buen tapado de sus vinos. Y entonces, esto multiplicado por tantas zonas vitícolas a nivel mundial, hacen que los corcheros que quieran seguir superviviendo tienen que estar al día para tapar correctamente, sin crear ni un solo problema, a tantos excelentes vinos que hay en el mundo. Tenemos que decir que España es uno de los productores de corcho más importantes del mundo y que de eso sabemos mucho. Quizás aquí en Canarias no sabemos tanto porque no tenemos al alcance esos maravillosos árboles que dan este magnífico tapón. Yo quiero que me cuente un poco y que le cuente a la gente que está en casa para luego hablar de lo que significa el corcho para el vino. ¿Cómo se elabora el corcho? ¿Cómo se saca del árbol? ¿Cómo se lleva a la fábrica? Un poco para hacernos la idea de que aquí hay mucho trabajo. Bueno, efectivamente hay mucho trabajo. Es un trabajo centenario porque, para empezar, hablando de si a alguien se le ocurriese plantar alcornoques, pues es un árbol de un crecimiento muy lento que da la primera cosecha de corcho a los 30 años, que no vale para hacer tapones, la segunda a los 40, que tampoco vale para hacer tapones, y la tercera a los 50, que es la primera que utilizamos para hacer tapones de corcho. Por lo tanto, si alguien se lo plantea como negocio, es un malísimo negocio. Y entonces esto viene o bien de plantaciones estatales o de fincas que no viven en absoluto del corcho, viven de grandes fincas dedicadas a reses bravas o a cerdos ibéricos, estas grandes dehesas que hay en Extremadura o en Andalucía. Y así es como se produce este material. Es verdad que no solamente es válido para hacer tapones de corcho, porque de los subproductos del corcho, de aquí, de una plancha de corcho, el 35% aproximadamente es el tapón, el resto es subproducto, y de aquí se hacen infinidad de cosas que todo el mundo va viendo. Ya vemos vestidos para señoras, muchos artículos de marroquinería, aislantes, pavimentos, unos decorativos para paredes, verdaderas preciosidades. Pero el artículo fundamental para el mantenimiento del monte alcornocal sigue siendo el tapón de corcho. Si no hubiese tapones de corcho porque lo hacemos tan mal los corcheros o porque las modas nos llevan a otros productos, acabaríamos con el monte alcornocal y tendríamos que sacrificar a más de 100 especies que hay en el monte que viven en su hábitat natural del monte alcornocal. O pienso, en plan un poco de broma, que a esos cerdos ibéricos que campan por la dehesa extremeña les tendríamos que dar pan y chocolate para merendar, porque no tendrían las bellotas que obtienen de forma natural en el campo. Y el vino no sería igual, pero tampoco el jamón que con el que acompañamos muchas veces ese vino. Sí, pero bueno, centrándonos muy, muy directamente en lo que nos ocupa, que es el vino, yo estoy perfectamente convencido y defiendo donde sea menester que para tapar un vino que necesite evolucionar en botella, y siendo concreto,
un vino que debe evolucionar en botella. Son todos los vinos que fermentan en barrica o que han sido criados en barrica. No hay ninguna alternativa en ninguna parte del mundo que sea capaz de sustituir al tapón de corcho. Esto es así de riguroso. Y hay muchos modernismos posiblemente ocasionados, y soy sincero porque yo soy bastante autocrítico, todo lo que se ha producido como sustitutivo del corcho ha sido provocado fundamentalmente por lo mal que el sector del corcho lo ha hecho históricamente. Porque como no había otra alternativa, pues la gente no se preocupaba mucho en evolucionar, evolucionaba el vino como ha evolucionado en la historia, pero el corcho hasta los años últimos del siglo pasado o los principios del siglo presente no ha evolucionado realmente. ¿Por qué? Igual porque no había alternativa, igual porque se creía que como era un producto natural no se necesitaba hacer grandes cosas. Empezaron a salir los tapones de plástico sintético, los tapones de rosca y empezaron a irse unos cuantos miles de millones de piezas cambiarse de corcho a esas alternativas. Bueno, a lo mejor tampoco ha sido tan mal que esas alternativas hayan salido porque han podido demostrar que no son válidas y han ido en receso, como especialmente el plástico, que no valen para tapar todo tipo de vinos. El tapón de corcho se ha puesto a las pilas de los últimos 15 años desde que se publicó el proyecto Quercus en el año 1999 y se ha recuperado mucha parte del mercado y hoy por hoy se ha podido y se puede demostrar que no solamente que no hay alternativa posible al tapado de vino con otra cosa que no sea corcho, sino que también de las alternativas posibles en el mercado, si el bodeguero, como estos señores, que son bastante exigentes, por cierto, se preocupan de la homologación y del conocimiento de su proveedor de corcho y le exigen lo que ya se conoce que se tiene que exigir, estoy convencido de que ni siquiera se puede decir que el tapón de corcho es menos seguro que cualquiera de las otras alternativas. O sea, podemos decir, no hay sustitución, pero es que además no hay nada que sea más seguro que el tapón de corcho. Y además, tampoco es que el tapón de corcho, buscando el producto adecuado, sea más caro que las otras alternativas. Por lo tanto, creo que se ha creado una expectativa y unos modernismos con esos colorines que dan algunos tapones, que bueno, pues no encuentro que sea la razón, y mucho menos en un país que es productor. Tengo que decir, o quiero preguntarle alguna de las cositas que ha ido contando en este momento. Lo sacamos a mano. Lo sacamos a mano de los alcornoques, lo sacan de una forma muy artesanal, se lo llevan a la fábrica, pero no todo es tan rápido como nos parece. Allí el proceso es largo. Yo quiero que lo cuente en pasos cortitos para poder hablar de muchas más cosas, pero que lo cuente, porque la verdad yo he sido la primera sorprendida cuando, bueno, se me planteaba esta entrevista y dije, bueno, pues yo no sé cómo se fabrica un tapón de corcho, voy a tener que hablar con alguien que se dedica a fabricarlo. ¿Qué pasos son? Quiero repetirle una cosa que le he hecho antes personalmente, porque no me gusta ser falso, y es invitarla nuevamente a que pueda asistir el próximo día 15 y 16 a conocer una saca. Cada año intentamos invitar a un número de clientes que están interesados en visitar la saca, ver cómo se saca este producto del árbol. Pues aprovechando esta situación, aprovecho para invitar a su equipo a conocer la saca. Si no pudiese venir, como me ha dicho, me comprometo a facilitar de material gráfico para que lo pueda enseñar a sus televidentes de cómo se hace gráficamente la saca. Es un trabajo tremendamente artesano. Yo, si en el fondo tengo alguna duda del futuro del corcho, no es por el monte Alcornocal. Yo creo que hay árboles por cientos de años y no faltará nunca para tapar un buen vino. Pero no tengo tan claro que haya esos especialistas sacadores de corcho durante tantos años, porque es una cuestión de generaciones, y se ha de cuidar mucho a esa gente, que son verdaderos artistas, estar en un árbol a 20 metros de alto sacando el corcho como lo sacan, porque ha de ser de una precisión matemática. Al cámara le enseñé algunas fotos que tengo en mi ordenador de que un corte es tan preciso estando a 10, 20 metros en un árbol como el corte de un cirujano en la tripa de una persona. Después se saca como si fuese un corsé del árbol y se ha de recortar para hacer trozos de cierto volumen para traer a las fábricas, y en nuestro caso mantenemos el corcho
aproximadamente un año, como mínimo un año, haciendo una curación, un secado natural en un patio de hormigón, donde las pilas son de 6 metros como máximo, y entendemos que ese es el proceso natural para que algunas sustancias naturales se disuelvan con el paso del tiempo, con el frío, con el calor, si puede ser con poca humedad, como es el caso de La Mancha donde estamos nosotros, y al final conseguimos unos tapones que son bastante neutros, que como se puede comprobar, ellos son clientes nuestros, ni en el tapón más barato, que es el que tengo en la mano, ni en el más caro, que también lo utilizan ellos, existen diferencias en cuanto a gustos o situaciones extrañas. El tapón tiene que hacer lo que es su trabajo, en el tapón técnico para hacer el tapado de un vino como este rosado, tapar los aromas naturales y mantener la frescura que tiene durante un año aproximadamente de vida. Y cuando utilizamos los tapones naturales, también les he aportado unas fotos hechas con un microscopio electrónico, donde esas microceldillas que existen en un tapón natural va a permitir la microoxigenación necesaria para que el vino pueda respirar, como dicen los antiguos. El vino tiene que respirar, pues sí, tiene que microoxigenarse para que permita una evolución lenta, 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 pero natural, que si no existiese no habría ningún gran vino, especialmente tintos, que duran años y años. O sea que no habría un gran vino de reserva si no hubiera un tapón de corcho. Es seguro, es seguro, es seguro. Lo mismo que digo, siendo muy crítico, yo soy autocrítico conmigo y casi con todo el mundo. Yo algunas veces me permito a amigos que tengo, grandes enólogos, les digo, entregáis la vida con tanto conocimiento desde la tierra, desde la planta, desde el conocimiento de toda la evolución de esa viña por años y años, la relación con el clima, la relación con la atmósfera, con la lluvia. Y después, todo eso que además supone entrega, años de estudio, capitales inmensos en hacer esas grandes marcas, para luego todo entregarlo a esto. A no equivocarse con esto, porque si se equivocan con esto, todo el esfuerzo de años se va a ir al traste. Es seguro también. El vino, el tapón no va a tener grandes triunfos, porque va a hacer un trabajo sordo, pero tiene que ser preciso. Si con esto se equivocan, todo el trabajo de tantos años, de tanta marca, se irá al traste. Por eso yo creo que hacen bien gente como Serafín, que es, puede ser amigo, como es el caso, que a mí me tratan siempre como amigo cuando vengo, pero son críticos, críticos en el desarrollo de su función como compradores de tapones de corcho. Y creo que aciertan, porque la amistad nos podría llevar al amiguismo y eso acabaría mal. Me comentaba hace un ratito que quizás la introducción en el vino de esos tapones de plástico, otro tipo de tapones, fuese un poco culpa de los propios corcheros, por quizás pensar que no iba a haber otra cosa nunca en el mercado que no fuese el corcho. ¿Qué se ha cambiado? ¿Qué les ha hecho cambiar? ¿Qué han mejorado para que el corcho, bueno, sea el rey de esa botella? Bueno, yo creo que donde no hay competencia, hay monopolio. Y los monopolios relajan. Yo diría, siendo muy así, antiguamente la gente se casaba y como ya tenía a la mujer o al marido seguro, no importaba engordar. Ahora las cosas son distintas, todos nos cuidamos, es verdad. Pues con esto pasa igual, o sea, al final esto es la vida propia. Ahora hay competencia, porque han salido otras alternativas que, yo digo, afortunadamente no han sido correctas, pero podrían haberlo sido. Y la culpa la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque entendiendo que es un producto natural, la gente no estudiaba, la gente no intentaba evolucionar para que esto fuese cada día más correcto. Así lo da la naturaleza y así ha de ser. Pero no es verdad, porque tampoco lo es con la uva. La uva no se produce de forma natural. Estos señores estudian, evolucionan, no dejan de hacer experimentos para que los vinos sean cada día distintos y a mejor. Pues tuvo que surgir que de un experimento, de un proyecto de investigación de la Comunidad Europea, se produjo un proyecto Kerkus, llamado Kerkus, que al cabo de 4 años publicaron una serie de datos que determinaban las cosas que se hacen mal en el sector del corcho, y eran una cantidad que uno se queda helado. Cuando al cabo de estos 16 años
quien ha querido ponerse las pilas, como es nuestro caso, nos las hemos puesto, pues hemos cambiado de que éramos gente vulgar antes del 99 a ser gente que creemos, siendo una empresa pequeña, llevar la bandera de la seguridad a nivel mundial, porque hemos hecho con rigor el 100% de lo que decía el proyecto Kerkus, algo que nos dieron hecho y gratuito. Es verdad que el proyecto costaría mucho dinero de investigadores de cuatro países de la comunidad, sí, pero que después de que ya lo sabemos haya gente que no sea responsable de dar a los vinos lo que realmente se merecen, pues estamos desfasados. Yo tengo que decir que usted dice que es una empresa pequeña, pero yo creo que hace muchísimos tapones. Díganos la cantidad para que la gente lo calcule. Nosotros digo que somos pequeños y posiblemente de los más pequeños del mundo, ¿eh? No, he dicho que nosotros estamos rondando los 20 millones de tapones, pero es que somos muy pequeños, porque le diría que hay unas cuantas empresas en el mundo. El mundo del corcho es también muy pequeño. El mundo del corcho es fundamentalmente en el monte Alcornocal. El 95% es la península ibérica y el 5% es la ribera del Mediterráneo, Marruecos, Túnez y la isla de Cerdeña. No hay corcho más en el mundo. Pero luego, a nivel de tapones de corcho, es España y Portugal. Hay empresas en Portugal que producen más de 1.000 millones de piezas y una en especial que rondará los 5.000 millones ella sola, de los 12.500 millones de tapones de corcho que se producen en el mundo. Nosotros somos una boutique y posiblemente por eso nos podemos recrear en hacer cosas de boutique. Es verdad que presumimos de ser, y posiblemente ellos nos dan los bodegueros, un poco la razón de que ser tan meticulosos, tan detallistas en la producción del tapón de corcho, posiblemente seamos la empresa más segura del mundo, pero porque somos pequeños, porque somos como el que hace los Ferraris de diseño, los Bentley y esos coches. Por desgracia no vendemos los tapones como los coches, pero bueno, somos una empresa casi boutique. Me gustaría saber a dónde viajan los tapones de esta empresa, porque claro, vienen a La Palma, pero ¿a qué más sitios? Bueno, nosotros intentamos ser alguien que tapa. Desde hace 15 años nosotros cambiamos mucho el chip. Con el proyecto Kerkus hicimos una fábrica nueva y nuestra idea, que sigue siendo viva, participamos en proyectos con universidades para hacer que nuestro tapón sea seguro y además no hay proyecto que hagamos que no sea publicado antes, durante y después. Por lo tanto, creemos que todo lo que sea bueno para el sector del corcho va a ser bueno para los vinos y también para nuestra empresa, porque cuando alguien se encuentra un problema en un tapón de corcho, casi maldice a los corcheros: los tapones de corcho son una mierda. Bueno, pues ahí nos meten a todos. Y a nosotros nos interesa que todos los tapones fuesen buenos, hay cabida para todos. Y como en moda o como en cualquier cosa, siempre hay un precio para un producto y hay mercado para todo. Por lo tanto, nos interesa que todo el mundo trabaje muy bien y así. No obstante, nuestro mercado, al ser pequeños y ser una empresa boutique, intentamos tapar vinos muy caros en el mundo. El motivo es claro. O sea, si alguien vende un vino en 1.000 euros una botella, o de 420, que eso sí es un dato real, que un cliente nuestro vende sus botellas a 420 euros, y bastante ya tenemos en Italia, de más de 100 euros y de 200, es claro que lo que le interesa del tapón es que sea seguro. O sea, no hay duda de que le interesa que sea seguro, más que valga 5 céntimos arriba, 5 céntimos abajo. Esto es obvio. Pero nuestra meta, y que también somos un poco orgullosos, nos interesa ir a buscar nichos en todas las partes vitivinícolas del mundo para tapar los vinos más representativos. Nosotros llevamos aquí más de 20 años en Canarias, somos una empresa chica, y, oye, estamos en todas las islas y tapamos, pues por no decir porque me dejaría alguno, pero con seguridad los vinos más interesantes de todas las islas. Participamos, no que seamos exclusivos, o en algunos sí, pero presumimos de eso, de tapar vinos famosos, vinos importantes, vinos donde los bodegueros están muy orgullosos y nosotros también de estar con ellos. Ya me dejó tranquila Serafín porque me acaba de decir, tapamos los vinos más caros del mundo. Yo dije, uy, los de las bodegas noroeste no son los más caros del mundo, pero uno de los más buenos, sí, ya me dejó un poco tranquila Serafín. Sí, la,
La trayectoria nuestra con los corchos yo creo que ha sido como con el vino, es el espíritu de mejora. Es verdad que pasamos una época de deambulación en el sentido de que no estábamos seguros qué queríamos, qué vino queríamos hacer, qué, cómo lo queríamos tapar, y dentro de eso estamos pues cada vez más en una línea de mejora y perfilamos más. A partir de ahí tomamos decisiones. Las decisiones era trabajar con corchos. Fue una decisión que ahora se ve fácil, pero hace 7 años no era tan fácil tomar esa decisión, pero sí apostamos por el medio ambiente, apostamos por la tradición de abrir una botella, que sintiéramos placer también en el momento de abrirla, y sobre todo también apostamos por las amas de casa, que esto no lo ha contado Paco, pero me parece, si no hay un montón de gente ama de casa o maridos o lo que sea, cuando abrimos dejamos la botella con el tapón sintético y nos va goteando en la nevera. O la abrimos un poquito más y ya se nos queda esa perforación en el corcho. Son pequeños detalles del corcho, no solo la seguridad que ya nos empieza a ofrecer el vino, sino hasta la armonía, al abrirla, al ponerla en la nevera para acabarla de tomar mañana, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que tuvimos una época de problemas, incluso pedirle disculpas a algún consumidor que se haya topado con una botella de esa. Pero poco a poco, a la vez que vamos creciendo como empresa, también vamos teniendo más conocimientos y nos vamos apoyando en empresas mejores. Lo de Gruar La Mancha no solo nos ha aportado en el tapado del vino, también nos ha dado ciertos consejos en el funcionamiento de la empresa por su experiencia mundial en caminar muchas bodegas, en saber cómo tenemos que crecer. Pero a partir de ahora sí es verdad que tanto los vinos jóvenes, con el corcho técnico, que le damos un poquito más de cerrado, pues no teníamos problemas. Con el corcho sintético, en los años los estuvimos usando, si recuerdan, había olores a pegamento, olores cuando había cambios de temperatura, los corchos se nos subían. Pero justo, la verdad que costó varios años, pero dimos con la medida y el tipo de corcho perfecto para que un vino pueda aguantar 15 meses, que tampoco le pedimos más al blanco, al rosado, en perfecto estado. Y seguimos, como hemos aumentado la gama en algunos de nuestros vinos, pues la verdad que muy bien con los naturales. Yo sí, la verdad que yo soy de la gente que está contenta que haya salido el corcho sintético, porque a partir de ahí noté una evolución en los corchos, en lo que es el corcho, perfecta. Es decir, vamos trabajando, todos tenemos que mejorar, porque todavía, pero creo que es casi imposible, pues si antes nos salían 20 botellas o 30 por cada 500, ahora no sale una por cada 1000, o ni eso, porque cada vez en la bodega devuelven menos. Eso no quita que tanto ellos como nosotros siempre aspiremos a hacerlo mejor. Aspirar a mejorar. Me gustaría saber cómo llegó usted al mundo del corcho, cómo una vez decide, yo me voy a dedicar a esto, yo quiero ser corchero y mi vida va a estar relacionada a este mundo. Pues, curiosamente, yo no soy corchero porque mis padres fuesen corcheros. Ya me hubiese gustado, pero bueno, la vida es como es. Yo empecé trabajando como distribuidor, siendo muy jovencito. Con 20 años creé una empresa comercial en La Mancha y trabajé con una empresa de Gerona que me dio muchísima libertad. Me daba una libertad tremenda para casi opinar en las actuaciones de dirección de la empresa. Luego, por desgracia, esta empresa cerró al cabo de 6-7 años de estar trabajando con ellos y me dejó una sensación tremenda en cuanto a la relación con el vino. La empresa comercial, aquella, sigue funcionando. Es una empresa que dirige mi mujer, que era mi socia cuando empezamos a conocernos. Y aquel veneno que me dejó el corcho en las venas fue definitivo, porque después de que aquella empresa cerró, dije, yo no puedo dejar de seguir trabajando con esta relación corcho-vino. Y me busqué una serie de socios y creamos hace unos 30 años Gruar La Mancha.
de una forma muy humilde para hacer tapones de corcho con cabeza de plástico para hacer el tapado de vinos rápidos, el tipo de los vinos de Jerez. Pero rápidamente, a los 2 o 3 años, vimos que con aquello no podíamos vivir ni por mucho romanticismo que le poníamos a la cosa. Empezamos a hacer los tapones de cilíndricos y desde entonces no hemos parado de evolucionar. Hemos ido reinvirtiendo siempre. Yo, cuando fui generando dinero de otras actividades, era el que estaba relacionado con la gestión de la empresa, fui comprando a la mayoría de los socios sus acciones y ahora tengo la inmensa mayoría, el 80% de las acciones de la empresa, y seguimos creyendo en esto y seguimos invirtiendo tanto en conocimiento como en proyectos nuevos. Hace 3 años hemos hecho un cambio de la empresa casi total. Y en cuanto a lo que es conocimiento, seguimos apostando, aunque sobre el papel a nosotros nos hace falta. Hay un proyecto que tenemos ahora vivo con la Universidad de Castilla-La Mancha y 7 enólogos de alto renombre a nivel internacional, porque ahora la mayoría de los enólogos, sobre todo de vinos muy reconocidos a nivel mundial, ya no se preocupan porque sus vinos estén bien cerrados, que no tengan aromas a TCA, que es el mal llamado gusto a tapón, sino que ahora se preocupan de conocer las desviaciones sensoriales que puede haber en un vino, y que de hecho existen, porque quien es catador de vino o bebedor de vino, pues ve que algún vino en una misma caja que ha comprado, alguna botella, parece que está distinta, y es verdad que puede que sea distinta. Podría ser que alguna de las moléculas del corcho, por estar posiblemente mal curado en el patio, posiblemente mal trabajado, no queden sustancias todavía en el tapón que puedan desvirtuar algún tipo de vinos. Entonces, esto forma parte del proyecto que mantenemos ahora con la universidad, y nosotros somos la parte activa, la parte que aporta planchas de distintos orígenes, de distintos tipos de curado, para ver que en la cata los enólogos puedan determinar si es o no es proveniente del corcho, y en los laboratorios que afortunadamente tienen las universidades con aparatos tremendamente potentes, puedan determinar si esas moléculas son las que intervienen. Si fuese así, pues lo tendríamos bastante fácil, porque si fuese por una cuestión de tener más tiempo en el patio, tengámoslo. Si fuese por hagámoslo. O sea, lo importante es ubicar el problema para poder erradicarlo. O sea, curiosamente, los enólogos dicen, no, pues si con tus tapones no suele pasar. Pero, bueno, pues ubiquemos cuál es el problema. Y determinémoslo, publiquémoslo, y después que cada quien, y hablo especialmente de los bodegueros, porque hay gente que no son tan exigentes como los de La Palma. Tengo 2 o 3 clientes que son muy exigentes, pero otros también en Canarias. Y afortunadamente yo veo y disfruto que sus vinos cada vez son más importantes, más crecientes, que los veo en la península, que los veo en Alemania, que los veo en tantos sitios. Yo me siento tremendamente orgulloso, parezco socio de las bodegas. Pero para mí este es el éxito, de que un vino tiene que estar bien tapado, tiene que estar tapado con corcho, y el corcho no tiene que aportarle ningún problema, tiene que hacer su trabajo, que es permitir que el vino evolucione en botella correctamente, y nada más. Por lo tanto, vamos a seguir caminando para que cada día, si sale una botella de cada 1000, yo creo que salen menos de cada 1000, pero bueno, pues que sea una de cada 10.000, hasta que si un día somos capaces de erradicar definitivamente el problema en el corcho. Bueno, lo acabo de decir. Esto es nada más cerrar bien una botella, si me permite un corcho. Yo creo que es un mundo muy grande, muy amplio. No es nada más y nada menos. Si un día viene a ver, no lo sabrá. Intentaremos ir, y me estoy quedando con las ganas de no poderme ir con Serafín la próxima semana, pero va a ser para mí esta vez imposible. Pero es cierto que hay aquí mucho trabajo, mucha vida, mucho amor, mucho cariño, mucho estudio, porque siguen estudiando y investigando para que cada vez sea mejor. Sí que es posible hacer algo mejor, porque me dice que no hay nada mejor para tapar el vino, pero también estamos cuidando el medio ambiente, siendo respetuosos con esos alcornoques que llevan tantos años en la península. Con esos pobres cerdos, ¿qué van a comer ellos? No los podremos alimentar mejor. Nosotros nos vamos a quedar aquí disfrutando un poquito del vino. Pero siendo serios, en cuanto al medio ambiente,
yo quiero ser muy respetuoso con la gente que es respetuosa con el medio ambiente. Y es verdad que hay sociedades más avanzadas que en términos generales, y hay que ser sincero, podamos ser los españoles, que en el norte de Europa se ocupan muchísimo, no solo que el vino esté bien tapado, evidentemente, lo pagan y quieren que esté bien tapado, sino que además se preocupan de que si pueden aportar, porque esté, aunque sea un poquillo más caro, que no es así, con un tapón de corcho, porque ellos sí saben que con este producto se está ayudando además al medio ambiente de una forma muy importante, y que si ponen otras alternativas, están creando un gasto energético que viene del petróleo. Y en el caso de España no somos productores de petróleo, ni tampoco en Canarias, parece ser. Entonces, producimos 5 veces más energía para producir esos tapones de plástico, sin ser productores. Después, para eliminar ese tapón de plástico, vamos a producir también muchísimo gasto energético cuando esto es reciclable. Y ya vamos a seguir en el ciclo. Si no es válido para tapones, va a ser válido para hacer baldosas, para hacer decorativos, para hacer aislantes, pero no va a consumir más energía. No va a hacer falta estar 100 años como posiblemente algunos de esos tapones alternativos pueden durar hasta que se puedan destruir. Entonces, realmente hay que valorar también el estímulo de esa gente que mira por el medio ambiente. Hay una certificación que en algún caso también vendemos en Canarias. Recuerdo que mi primer cliente de la certificación FSC es gracias a un bodeguero de Lanzarote, que me dijo, siendo muy amigo, Paco, no te voy a poder comprar tapones. Y digo, hombre, ¿por qué? Y me dice, pues porque he llegado a un acuerdo con una ONG en que todos mis tapones serán de corcho y además de corcho certificado FSC. Es una certificación que, además de que sea de corcho, es de corcho de monte certificado, que además garantiza el buen trato con los árboles, el buen trato con el medio ambiente, el buen trato con el ecosistema, en una palabra. Hablo de los Bermejos, porque creo que es correcto decir su nombre. Y gracias a José Ignacio Valderas, nosotros iniciamos de forma inmediata la certificación y somos la segunda empresa de España que fue certificada en FSC, porque entendíamos que era algo que iba a llegar, y curiosamente hoy en día tenemos 2 pilas de 11 de esta cosecha que empezamos a trabajar de 2014, 2 de las pilas de 2014 ya son de corcho certificado FSC. Por lo tanto, un 20% de nuestro corcho ya tiene la certificación esa. Hay gente muy interesada que, además de que sea corcho, se acorcho certificado. Fíjese cómo evoluciona el sistema. Evoluciona como los vinos, como la vida misma y como el tiempo en este programa que se nos acaba. Nos vamos a quedar con esa invitación. Yo sé que este mes no voy a poder ir, no voy a poder ir ese lunes. La invitación queda abierta, no tendrá justificación si a sus televidentes no les enseña cómo es una fábrica de tapones, porque la invitación no tiene día de caducidad. Bueno, pues nos quedaremos con ella, intentaremos ir. Muchísimas gracias por este ratito, muchísimas gracias por contarnos el mundo del corcho. Y Serafín, a ustedes y a Casimiro, que lo tengo ahí calladito hoy porque los tengo un poco lejos en la mesa, decirle que gracias por habernos traído hoy aquí, por estar con don Francisco. Y a ustedes, que les dejo, que me voy a quedar aquí hablando de corcho y de buen vino. Salud. Aunque el nacimiento de Gruar La Mancha data de 1986, solo cuando tuvimos disponible GLM-1 fue cuando en realidad podemos indicar que la calidad y seguridad son la razón de ser de esta empresa. También indicar que las instalaciones se modernizaron de una forma importante con la celebración del 25 aniversario en el año 2011. En Gruart La Mancha, desde la puesta en marcha de GLM-1 en el año 2000, nos propusimos controlar la trazabilidad de nuestros tapones al 100%. Por esto se controla el corcho desde 3 meses antes de la saca.
Una vez el corcho está en el patio de GLM1, se procede con el mismo de una forma estricta siguiendo las normas del Sisteco de Premium. Patio de hormigón. Abundantes recogidas de agua. Y corcho levantado del piso. Debido al especial clima de La Mancha, para el trabajo del corcho continental con muy baja humedad ambiental, en GLM hemos llegado a la conclusión de que nuestros tapones son más seguros cuando la curación del corcho crudo en el patio es de más de un año. El corcho siempre será cocido por dos veces en estas calderas que cierran herméticamente y a las cuales se les cambia el agua de cocido a diario. Tras el primer cocido, el corcho es clasificado y almacenado en este porche. Aquí el corcho está perfectamente ventilado, pero totalmente fuera de cualquier riesgo de lluvia. Tras el segundo cocido, el corcho es mantenido en este espacio que llamamos bodega, para que de una forma lenta el corcho permanezca entre 12 y 16% de humedad y pueda ser perforado sin ningún problema. Se produce en estas máquinas. Una vez perforado el corcho, los tapones correspondientes son pasados por estas máquinas para fijar sus dimensiones. Y por esta clasificadora, para de una forma inicial determinar cuatro calidades. Cuando el lote que se ha trabajado está terminado, se traslada a GLM2. Y se almacena aquí, donde aproximadamente 10 millones de tapones son el stock de seguridad de la empresa. Seguidamente, los tapones son lavados y tratados en esta zona de la fábrica. El proceso siguiente es el escogido electrónico, donde se determinarán 6 calidades estándar. Tras el escogido electrónico, los tapones deben pasar por esta mesa densimétrica en la que haremos un preciso control de la densidad. Estas calidades se fijarán de forma definitiva tras el escogido manual en estas mesas. Definida la calidad, el laboratorio determinará si la calidad es correcta y si la analítica de los tapones también.
Tras esto, los tapones quedan en disposición de poder ser marcados. A tinta. A fuego. O a láser. Seguidamente los tapones son desempolvados y suavizados, contados y encajados. Y esta es la sección de tapones cabezudos, curiosamente ahora en bastante desuso, pero fue con ella con la que iniciamos la actividad en la empresa, hace ahora 28 años. Aquí fabricamos de forma automática las cabezas de plástico. Pueden tener la marca del cliente en relieve o totalmente anónimas. Cuando iniciamos, teníamos dos máquinas inyectoras que producían 500.000 tapones diarios. En estas otras dos, que conservamos como piezas de museo, es donde de forma automática se pegan los tapones a las cabezas. Son máquinas mecánicas, pero aún no conocemos en el mercado máquinas que hagan mejor este trabajo. Con el trabajo realizado se aportan las piezas incorrectas por esta canaleta y cuenta los que envía la bolsa de expedición. Estas dos máquinas son las que cierran el trabajo de esta sección. Ambas son para estampillar con película de color el grabado o marca que queremos resaltar. En esta, el relieve está en el tapón y mediante calor la película quedará en la superficie del relieve. En esta otra, la tapa es totalmente anónima y el grabado está en el cabezal y permite la grabación en plano. Después, lógicamente, pasa a las máquinas de pegado. Seguidamente, son pasados al almacén número 4, donde deberán esperar el último análisis de producto terminado. Este análisis es individual a cada pedido, no pudiendo salir los tapones de fábrica hasta tener el visto bueno del director de calidad de la empresa. Encontramos en uno de los sitios de los llanos de Aridane que tiene un gran valor no solo histórico sino también etnográfico. En concreto estamos en la playa del Charco Verde y vamos a visitar el llamado Pozo de la Salud, así como los secaderos de chochos y linos que se encuentran en las inmediaciones. Este es el Pozo de la Salud, que fue utilizado desde la época prehispánica por los benoaritas,
En los alrededores hay algunos yacimientos arqueológicos, a pesar de que han sido sepultados por lavas recientes, pero todavía quedan vestigios de su paso por esta zona. Pero este lugar también fue muy importante en la época histórica porque sus aguas se consideraban medicinales. Por ejemplo, yo recuerdo en la década de los 60, entre mediados y finales, de venir con papá, salíamos caminando desde Puerto Naos por veredas y venir aquí a este pozo del Charco Verde exclusivamente a coger un par de botellitas de agua para llevar a los vecinos arriba en el paso. El Charco Verde, situado a 235 varas de la orilla del mar en la playa de Los Pájaros, jurisdicción de la Villa de los Llanos, es una pequeña poceta cuyas aguas suben y bajan siguiendo el mismo orden de las mareas. La subida del agua se anuncia con golpes subterráneos y exhalación de gases. Los principios dominantes de esta agua son sulfato de magnesio, a que debe su propiedad purgativa, e hidrógeno sulfurado, a que se atribuyen sus propiedades antiherpéticas. El famoso químico español don José Luis Casaseca, que vivió algunos años entre nosotros, hizo una sucinta reseña de estas aguas, que se halla en una memoria impresa en esta ciudad en el año de 1863. Estas aguas son muy medicinales y en ciertas épocas del año afluyen a la playa donde tienen su nacimiento enfermos de toda esta isla y de las demás del archipiélago, que van allí a tomar los baños, vapores y beber el agua, según la clase de sus padecimientos, y forman una verdadera colonia en la que hay costumbre de nombrar su alcalde de entre los mismos concurrentes para evitar las cuestiones y desmanes que puedan ocurrir. Antes habitaban los enfermos en chozas formadas allí de momento, en el mismo día que arribaban a aquella playa. Pero últimamente los señores de Sotomayor han construido una casa repartida en muchas habitaciones, que ofrece ya alguna más comodidad a los bañistas y que es el cimiento, digámoslo así, para fundar un buen establecimiento de baño, como requiere la importancia curativa de estas aguas, las que son eficacísimas para toda clase de padecimientos reumáticos, para las parálisis y enfermedades de la piel y sobre todo para las enfermedades del estómago, pues haciendo uso de ella con este fin dan resultados más patentes que el agua de Vichy. Son tantos los enfermos que se han curado radicalmente de sus padecimientos crónicos con estas aguas que si fuéramos a enumerarlos necesitaríamos llenar muchos pliegos. Estos datos históricos se pueden encontrar en el libro Noticias para la Historia de La Palma, tomo 1, de Juan Bautista Lorenzo Rodríguez. Bueno, estamos junto al pozo, el afloramiento de agua. Yo recuerdo venir, como comentaba antes, con papá, y había veces que no tenía agua ninguna, pero sí oías como los ruidos, como decía el texto que acababa de decir, oías como ruidos subterráneos, y al parecer es que se llena de agua cuando sube la marea, y cuando baja se filtra, ¿no? Evidentemente se trata de agua que viene de la playa del Charco Verde, que está aproximadamente a unos 100 metros hacia el oeste, y yo recuerdo que es un agua muy, muy salada. No la pruebo hoy porque está todo lleno de cagadas de palomas, como pueden ver, y eso indica que si las palomas vienen aquí es un agua potable, que por lo menos se puede beber, ¿no? Pero el Charco Verde no solo era importante sus aguas para curar las enfermedades, sino que también en sus inmediaciones se preparó el terreno para curtir y preparar uno de los alimentos fundamentales, sobre todo de la gente que vivía en Las Manchas, que eran los chochos. Así, según Juan Bautista Lorenzo Rodríguez, dice que muy cerca de la poceta manantial a que nos venimos ocupando, hay otro mucho mayor, que solo dista 30 varas del mar, pero su agua es distinta y su fondo desconocido, y está destinado a curtir lino y altramuce. Evidentemente,
Evidentemente, la charca que dice Juan Bautista Lorenzo ha desaparecido hace mucho tiempo, pero algo más retirado de la orilla del mar se construyeron una serie de pozos artificiales. Ahora mismo solo se conserva uno, que se ha rescatado recientemente, puesto que cuando se hizo la carretera que va entre el Charco Verde y el Remo, pues lo que se hizo fue verter los escombros encima. El pozo es bastante más pequeño, por ejemplo, de los que vimos en el Porige Tigalate, pero sí recuerda a otros que existen en la zona de Mazo, incluso en Fuencaliente. Como pueden ver, es un simple agujero en el suelo, el agua del mar se filtra y aquí es donde se aprovechaba para colocar los chochos, para curtirlos y secarlos, que se metían seguramente en sacos y luego estaban 4 o 5 días en función, había que removerlos para que el proceso fuera el adecuado, ¿no? Seguramente había más pozos en esta zona, lo que pasa es que, como comentaba antes, pues los escombros los han sepultado. Pueden ver, estoy en el interior de unas construcciones que se encuentran pegadas al pozo de chochos y lino y apenas a 20 metros del pozo de la salud. Se trata de unas construcciones muy antiguas que no sabemos si pueden ser los restos de las construcciones que nombraba Juan Bautista Lorenzo, de la gente que venía a quedarse en esta zona. Por el sistema constructivo que podemos ver, son paredes muy, muy extraordinariamente anchas, recuerda a construcciones bastante antiguas, o incluso podría ser también de las construcciones de la gente que venía a esta zona desde Las Manchas para curtir los chochos, ¿no? Para no tener que bajar y subir todos los días, que es una matada, subir por el camino de las Esperillas, que luego vamos a ver, pues seguramente algunos optarían por quedarse en esta zona. Tal y como les comentaba anteriormente, los pozos de chochos y lino del Charco Verde eran utilizados sobre todo por gente de la zona de Gedei, en Las Manchas, ¿no? Al fondo pueden ver el camino de las Esperillas, así se conoce, que está incluido dentro de la red de senderos, se puede utilizar, y es un ramal que parte desde el camino que lleva de Gedei y acaba en los Canarios, pero en realidad es el camino real que le da la vuelta a la isla de La Palma. Es un camino que está en uso, de hecho, sobre todo los turistas, y tiene interés porque no solo los que utilizaban este camino, no solo iban para los pozos de chochos del Charco Verde, sino que también existían pozos de chochos y lino en el Remo. Digamos que el camino está casi a mitad de camino entre ellos, lo que pasa que de los pozos del Remo prácticamente no queda nada, han sido destruidos durante el desarrollo urbanístico de esta zona. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Reflexiones en torno a la fe. Estamos inmersos en el mes de junio y también inmersos en acontecimientos nuevos en esta semana que ha pasado, no solamente por las corporaciones municipales que han entrado nuevamente a los ayuntamientos a gobernar, sino también por la cantidad de fiestas que encontramos en diferentes lugares, como ha sido San Antonio del Monte, el Sagrado en la ciudad del Paso, y otras festividades como San Pedro y San Pablo que se aproximan, o aquí mismo que estamos inmersos en plenas fiestas de la patrona. Pero de fondo tenemos ese cartel de la bajada de la Virgen, que anuncia que está ya muy cerca los primeros acontecimientos, como es el izado de la bandera a final del mes y, por supuesto, la gran romería regional de la bajada del trono. Estas cosas nos ocupan aquí en nuestra isla, llena de festejos, pero también llena de una realidad que muchas veces es dura, difícil, en la que tendremos que participar todos. Nos vamos nosotros, como siempre, a ver cuál es la realidad de la Iglesia a nivel universal.
Y especialmente nos vamos a detener porque el próximo jueves el Papa presenta su primera encíclica sobre la ecología. Él ha dicho que esta encíclica va dirigida no solo a los católicos, sino a todos los hombres y mujeres que habitamos este planeta. Durante el Ángelus, el Papa Francisco habló de su inminente encíclica y dijo que la ha escrito para todos, para que se trate el medio ambiente con más responsabilidad. Invito a acompañar este avvenimiento con una renovada atención a las situaciones de degrado ambiental, ma anche di recupero nei propri territori. Questa enciclica è rivolta a tutti. Preghiamo perché tutti possano ricevere il suo messaggio e crescere nella responsabilità verso la casa comune que Dios ci ha affidato a tutti. También el Papa hizo una breve reflexión sobre el Evangelio del día. Dijo que las pequeñas acciones pueden cambiar el mundo. La nostra debole opera apparentemente piccola di fronte alla complessità dei problemi del mondo si è inserita in quella di Dio e non ha paura delle difficoltà. La vittoria del Signore è sicura. Il suo amore farà spuntare e farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra. Questo ci apre alla fiducia e alla speranza, nonostante i drammi, le ingiustizie, le sofferenze che incontriamo. Il seme del bene e della pace germoglia e si sviluppa perché lo fa maturare l'amore misericordioso di Dio. Francisco además dijo que el mundo es un regalo de Dios y que las personas debemos trabajar juntas en él. Invitó a todos a llevar un evangelio de bolsillo y a leerlo a diario. El domingo fue la Jornada Mundial de los Donantes de Sangre. El Papa lo recordó, les manifestó su aprecio y pidió sobre todo a los jóvenes que sigan su ejemplo. Pues sí, el jueves será un día importante en esta presentación de la encíclica, pero es que el Papa también tiene una agenda apretada. Algunas cosas ya ha realizado y otras veremos cómo será lo que ocupe al Papa durante esta semana. El lunes Francisco se reúne con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en el Vaticano. Y ese mismo día se celebra la última jornada del Retiro Internacional de Sacerdotes, organizado por Fraternidad Católica y Renovación Carismática Católica en Roma. Como ya es costumbre, el miércoles 17 de junio Francisco tendrá una audiencia general abierta a todas las personas en la Plaza de San Pedro. El jueves 18 de junio Francisco publicará su nueva encíclica sobre ecología. Está previsto que se realice una rueda de prensa en el Vaticano, en el aula nueva del Sínodo, para desgranar los puntos claves del documento que está generando enorme expectación. El domingo 21 de junio, el Papa Francisco visitará Turín con motivo de la ostensión extraordinaria de la Sábana Santa. Allí estará hasta el 22 de junio. Saldrá de Roma a las 6:30 de la mañana y su primer encuentro será con trabajadores y empresarios de la ciudad. Después, en la catedral, rezará ante la síndone y luego celebrará una misa y almorzará con jóvenes detenidos de la cárcel de menores, algunos inmigrantes y una familia. Por la tarde tendrá un encuentro con los salesianos y religiosas de María Auxiliadora por el 200 aniversario del nacimiento de su fundador, San Juan Bosco. Su último acto del domingo estará dedicado a los enfermos y discapacitados, a los que visitará en la iglesia del Cotolengo. Y ahora, si ustedes me permiten, vamos a detenernos un poco en esa futura encíclica sobre la ecología. Lo hacemos porque el Papa, recuerdan ustedes, eligió el nombre de Francisco porque San Francisco de Asís era su gran santo. La vida de aquel pobre de Asís le llamó poderosamente la atención y de verdad que siempre el Papa está pendiente de los pobres, pero sobre todo ese aspecto, ese gran poema de San Francisco de Asís, Loado seas mi Señor, ahí se ha inspirado el Papa para esta encíclica sobre la ecología. Sorprendió al mundo con su nombre y apenas 3 días después de su elección explicó por qué había elegido llamarse Francisco. È venuto il nome nel mio cuore.
Francesco d'Assisi. E per me l'uomo della povertà, l'uomo della pace, l'uomo che ama e custodisce il creato, in questo momento in che noi abbiamo col creato una relazione non tanto buona, no? El cardenal Bergoglio no solo tomó el nombre del santo de Asís, para la primera encíclica escrita íntegramente por él y dedicada al medio ambiente, ha escogido como título Alabado seas, las primeras palabras del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. El Papa lo considera un maestro en el cuidado de la creación, así lo explicó en la misa de inicio de pontificado. El custodir el intero creato, la belleza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. San Francisco de Asís escribió el Cántico de las Criaturas en torno a 1226, en dialecto de Umbria, cuando ya había iniciado su camino de pobreza radical. Es una expresión de alabanza a Dios a través de las criaturas y puede decirse que es uno de los primeros documentos ecologistas. En él, San Francisco de Asís habla del hermano sol, el hermano viento, la hermana agua y la hermana madre tierra. Su primera frase es «Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas». Además, y como curiosidad, el cántico se considera el primer gran poema en lengua italiana. El Papa no nos presenta esta encíclica, como hemos visto, pues como una novedad del momento, sino por la situación grave en la que se vive. Y es que el Papa no solamente ahora nos va a hablar de ecología, sino fijémonos cómo a lo largo de su pontificado nos está hablando de ecología muchísimas veces. Francisco lleva meses preparando su encíclica sobre ecología y poco a poco está dejando entrever algunos de sus contenidos. A los jóvenes scouts italianos les dejó claro que la preocupación por el medio ambiente es más que importante. Il nostro tempo non può disattendere la questione ecologica, che è vitale per la sopravvivenza dell'uomo, né ridurla a questione meramente politica. Essa infatti ha una dimensione morale che tocca a tutti, così che nessuno può disinteressarsene. Pero el Papa no habla solo de cómo deben cuidar las personas la naturaleza, también de cómo afectan las relaciones humanas a la creación. Los seres humanos, en la medida en que toman conciencia de ser parte responsable del designio de la creación, se hacen capaces de respetarse recíprocamente, en lugar de combatir entre sí, dañando y empobreciendo el planeta. Para Francisco, el respeto por el medio ambiente tiene mucho que ver con oponerse a la cultura del descarte. Vivere a più stretto contatto con la natura, come fate voi, implica non solo il rispetto di essa, ma anche l'impegno a contribuire concretamente per eliminare gli sprechi di una società che tende sempre più a scartare beni ancora utilizzabili e che si possono donare a quanti sono nel bisogno. Y si el medio ambiente se destruye, será imposible que se desarrollen los pueblos. Por eso el Papa pone en relación ecología con desempleo. Es lógico, no puede haber tierra, no puede haber techo, no puede haber trabajo si no tenemos paz y si destruimos el planeta. En definitiva, Francisco pide a los cristianos que respeten la naturaleza porque los seres humanos no son dueños de la creación, son parte de ella. Noi siamo capaci di devastare la terra meglio degli angeli. E questo lo stiamo facendo. Questo lo facciamo. Devastare il creato. Devastare la vita, devastare le culture, devastare i valori, devastare la speranza.
La nueva encíclica del Papa podría publicarse a principios de 2015. Muy probablemente, sus recomendaciones y reflexiones serán válidas para creyentes y no creyentes, ya que la preocupación por el planeta concierne a todos los que habitamos en él. Bien, dejamos este tema de la ecología y sobre todo de esa encíclica que saldrá el próximo jueves, Dios mediante. Nosotros nos vamos con otra obra que nos sorprende del Papa Francisco. Ha creado una especie de hogar para recibir allí en el Vaticano y dar techo a los sin techo. Primero fueron las duchas y los baños, después una peluquería y una visita guiada por los museos vaticanos para personas sin hogar. Ahora la Santa Sede da un paso más, un albergue para que duerman los más necesitados. El proyecto aún no está listo, sin embargo ya se conoce la ubicación. Estará en Vía dei Penitencieri, a pocos metros de la columnata de la Plaza de San Pedro. I just have a soft spot in my heart for homeless people. I think they've been through a lot and I feel like there's a lot that we can do to help each other. El refugio contará con 30 camas y estará a cargo de voluntarios. Aún no se sabe cuándo se podrá abrir al público. Hay que ser realistas y hay que ser solidarios con estas personas. En una realidad no se puede esconderla, bisogna prendersene cura anche, prenderne atto insomma di questa cosa. Muchas personas sin hogar duermen alrededor del Vaticano por la noche, sobre todo porque reciben allí también comida. If they're getting help with their addictions and getting them on their feet, then I think that's a good idea. If it's just a place to house them, then it's not going to help them in the long run. El futuro refugio forma parte de las iniciativas del Papa Francisco para ayudar a los más pobres que se encuentran en las calles. A mí me parece perfecto, para así por lo menos los indigentes tienen un sitio para ir a dormir o comer o lo que sea. El Vaticano asegura que no se trata solo de ayudar, sino que es devolverles su dignidad humana. Efectivamente, el Papa Francisco nos ha sorprendido con esas duchas para los pobres de Roma. Él nos ha sorprendido también con un comedor, con lugares para acoger a los pobres, incluso recogerlos y llevarlos a la Capilla Sixtina, como hemos visto, pero también un hogar para que puedan dormir y estar y vivir. Esto que el Papa nos está proponiendo es una invitación bastante seria a que todos los hombres y mujeres de este mundo nos preocupemos un poquito más de las necesidades de los demás. Y esta es una idea que el Papa va siempre siguiendo un día y otro día. No es una cosa esporádica en él, sino que vean cómo ha ido haciendo que él, como obispo de Roma, ha tenido una gran preocupación por los pobres que están allí alrededor de la Plaza del Vaticano y más allá, en Roma, como en nuestros pueblos también. Las necesidades de los pobres deben ser las necesidades de todos nosotros también, para darles, digamos, una respuesta adecuada. Vamos a celebrar el próximo año, a partir del 8 de diciembre del 2015 hasta el 20 de noviembre del 2016, el Año de la Misericordia. El Papa nos invita a que vivamos la realidad del amor de Dios, pero también saber amar a los demás. Y ese Año de la Misericordia nos estará invitando constantemente a tener no solamente misericordia con los más pobres, sino un sentido de justicia que es también y debe ser una pregunta para cada uno de nosotros. ¿Qué estamos haciendo por los más necesitados? No se trata de una obra de caridad, de una simple limosna que doy, sino sobre todo desde la justicia. Justicia para aquellos que menos tienen. Y la Iglesia tiene también un papel importante. No podemos quedarnos sentados viendo la realidad, sino dar pasos. Esperemos que el Año de la Misericordia nos lleve a realizaciones importantes en favor de los más necesitados. Vamos a ver ahora una aplicación sobre la Sábana Santa. Es una aplicación donde, como saben ustedes, la Sábana Santa este mes de mayo y junio, parte de julio, va a estar expuesta en Turín, en la catedral, para que sea vista por muchísima gente. Es un misterio la Sábana Santa, inexplicable para muchas personas, y muchos son los que la visitan. Incluso el Papa irá el 21 y 22 de este mes a visitarla. Pues han hecho una aplicación muy interesante donde nos explica todo lo que es y ha sido la Sábana Santa.
La Sabana Santa sigue siendo un misterio inexplicable. El Papa acudirá a Turín para visitarla el 21 y 22 de junio. Para no perderse nada, han lanzado una nueva aplicación que recoge todas las curiosidades de la sabana y cada dato escondido. Contiene imágenes y elementos poco conocidos, como por ejemplo quién fue el caballero que llevó la sabana hasta Turín. En este apartado analiza las secciones en las que aparece la figura de Jesús. A través de artículos y documentos, el usuario podrá profundizar en el drama que vivió el hombre de la sábana. Bajo la reconstrucción visual, podrá ponerse en el lugar y el momento en el que fue encontrada. Desde cómo era la situación en Tierra Santa, la cultura judía del siglo I o el Evangelio sobre la pasión y resurrección de Jesús. La aplicación es totalmente gratuita, está disponible en español e inglés y está pensada tanto para smartphones como para tablets. Se puede descargar tanto en iOS como en Android. Damos ya por terminado nuestro programa de hoy. Estamos atentos a esa encíclica del Papa sobre la ecología cuando vamos concluyendo este mes de junio, que también nos llevará quizás al final de este año nuestro programa de reflexiones a propósito de la fe. Sea como sea, le deseamos a todos ustedes que tengan una buena semana. Hoy nuestra trastienda la hemos querido dedicar a las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús en el municipio del Paso. Aunque parezca que esta es mi casa, no, es parte de una de las alfombras. Así serán los detalles que veremos a partir de ahora. Bueno, aquí dicen que estamos guapísimas, evidentemente que lo estamos, y lo que está guapísimo son estas alfombras que estamos viendo aquí. Partía desde la casa, pero la casa no es mía, es del barrio de Tenerra, y pues ellos los que han trabajado durante mucho tiempo para elaborarlo. Por aquí tengo a Marina. Ella misma. Ella misma y a Laura. Yo tengo que decir que hoy estoy muy, muy poco seria, y es que claro, estoy en mi pueblo y es difícil para mí trabajar con todos ellos, con gente pues con la que compartía recreo, sí, y gente con la que, bueno, sí, mi amor, de todo, saludaba cuando era un poco más pequeña y que ahora saludo también. Vamos a ver, ¿cuánto tiempo preparando estas alfombras? Como un mes y medio que empezamos, más o menos, sí. Pero bueno, no te creas que es todos los días hemos ido, pero te quiero decir, no es todo el día, sino horitas por la tarde. Pero, y 4 o 5 cabemos, lo que tú ves aquí. Pero para hacer 4 o 5 personas lo que habéis hecho, pues, y en horitas. Hemos hecho eso un mes y medio. Mira, por ahí están los que hemos trabajado. Bueno, Laura dice que está el tiempo bien aprovechado. Bien aprovechado. Laura, ¿cómo comienza el diseño? ¿De dónde parte la idea? Vemos que tiene mucho que ver este año con los motivos de la bajada. Siempre se intenta hacer algo que después se pueda aprovechar para enramar en la bajada. Pues el diseño parte un poco de Andrés, con el beneplácito de todos los que trabajamos. Y nada, después ya es ponerlo en marcha, quedar y reunirnos y pues... Bueno, ellos dicen, bueno, nada más que ponerlo en marcha. Sí. ¿Cuántas veces habéis cogido la cola, habéis pegado material? Vamos a sacar horas. Dime, ¿cuántas horas? Pero... muchas horas empleadas en el arco, pero con muchas ganas y mucha ilusión. Y ahora cuando ya lo ves puesto en la calle y que la gente te celebra y te dice lo bonito que está, pues las das por bien empleadas. Bueno, yo tengo que decirte que los primeros engañados han sido el cámara, que no había estado nunca por esta calle así, y de repente piensa y dice, ¡uy! Nunca. Hay una casa ahí tan bonita. Digo, ¿pero qué casa? Dice, digo, si es una el árbol. Balcón de Tenerra, mija. El balcón de Tenerra, claro. Ahora se ríe, pero verdad, ¿eh? Porque nos preguntan qué significa la casa. Pues un balcón, una casa de Tenerra, el balcón de Tenerra. Como el balcón que vamos a usar todos en esta bajada para asomarnos a ver a pasar a la Virgen. Precioso, sí, señor. Pues sí, señor. Pues Laura, yo los voy a dejar aquí preparando el arco. Ahorita tenéis que trabajar en lo que es la alfombra. El pasillo, que vamos ahora a empezar. ¿Y qué material vas a usar para el pasillo? Pues brezo, como siempre, pues brezo, porque aquí pues no podemos poner otra cosa. Brezo.
dibujo, que gracias a los trabajadores del ayuntamiento que van todos los años al monte a buscarlo y nos lo preparan, pues después podemos hacer lo que son las alfombras de la calle y demás. Bueno, y bueno, bien. Mira, por cierto, Laurita y yo hemos estado también, hemos ido al monte a... Ay, a usted no diga dónde, que va todo el mundo, ustedes no se pierden una. Eso es secreto, el mojito. Bueno, pues secreto no es, un secreto es donde lo cogen, pero no va a ser un secreto para ustedes lo que va a pasar aquí mañana. ¿Costumbre? No, yo a mi pueblo no pierdo la costumbre nunca venir. Gracias. Hasta me llaman por mi segundo nombre, que lo sepa. Nosotros vamos a seguir viendo el resto de los barrios. Pásenlo bien, disfrútenlo, termínenlo lo antes posible y como ustedes saben hacerlo bien. Venga, y ustedes vengan mañana por la mañana a verlo con la luz y el sereno, que es cuando es bonito. Por supuesto que sí. Gracias a las dos. Muchísimas gracias. Bueno, mi amor. Me encuentro al lado de Marina, ella es uno de los componentes del barrio de Tenerra y bueno, ya tienen esta mesa preparada aquí, mesa que ha llevado Marina mucho tiempo hacer, ¿no? Sí, mucho tiempo, muchísimo. Un poco para que la gente piense de lo que está elaborada esta mesa, ¿cuál es el material que habéis utilizado? Bueno, pues el material principal es la cáscara de huevo molida, que es la base de la mesa, y luego, pues bueno, pues como puedes ver, varias semillas, como es la pipa de calabaza, la semilla de azafrán, trigo y bueno, pues la cáscara de huevo, que es, ya te digo, que es el material principal que empleamos. Que la veo en distintos tonos, que la habéis teñido en algunos casos para sí, poder hacer, claro, esos dibujos tan bonitos que tenéis, claro, ahí. Para poder hacer los diferentes paisajes. Ahora mismo vemos que están dando pues un retoque. Yo no sé si llega el momento de la mesa en el sitio, en el lugar donde va a estar expuesta mañana y tocáis esos detallitos, las últimas semillas, supongo. Sí, claro, es que para moverla del local donde la trabajamos, pues siempre se cae alguna semillita y ya mis compañeras están haciendo ya los últimos retoquitos para dejarla ok para mañana, que nuestro Sagrado Corazón de Jesús descanse en ella, ya con nuestra mesa a punto y perfecta. ¿Qué significa para ustedes el momento? Es el momento en que el Sagrado Corazón baja a esta calle y llega y descansa en una mesa que habéis hecho con tanto cariño. Pues sí, es un momento muy emocionante y bueno, no hay palabras. ¿Qué te puedo decir? Es la mesa del Sagrado Corazón de Jesús y seguirá siendo por muchos años. Espero que haya generaciones que nos sustituyan a nosotros, que ya nos vamos haciendo un poco mayores. Bueno, yo no me considero mayor, mayores, pero no. Lo que tenéis ya es mucha experiencia, bueno, que tenéis que transmitir a otros. Eso desde es luego, vamos a ver si nuestros hijos y nuestros nietos van siguiéndonos a nosotros. Vamos a ver. Yo te voy a dejar aquí con ella, síguelas tú, estás de muy pendiente y bueno, disfruten esos últimos no hace detalles. Falta, ellas saben lo que tienen que hacer. Es un equipo ya de muchos años. Sí, sí. Y esperemos que podamos estar juntas también unos cuantos más y seguir adelante. Bueno, pues con ilusión y ya pensando en el año que viene. Porque ya estamos pensando. Hay que ver, no han terminado de colocar la mesa, ya estáis pensando qué pues vaya a ser el año que viene. Ya estamos pensando en el diseño del año que viene. En serio que sí. Es increíble con el trabajo que lleva, con el esfuerzo, con las horas que le quitáis a la vida diaria para poder hacer este tipo de cosas y pensáis ya desde este momento. Pues sí, sí, nos quita muchas horas de nuestras ocupaciones del hogar, de nuestro ocio y de todo. Pero sí, nos gusta. Y ya estamos, como te dije, pensando en el próximo año. Bueno, pues yo estoy segura que el próximo año nos vaya a sorprender, igual que nos han sorprendido en este. Marina, te voy a dejar con tu gente trabajando. Esperemos que sí. Bueno, yo estoy segura. Igual que el resto de los barrios, que me imagino que no los he visto todos, pero me imagino que estarán preciosos. Bueno, pues nosotros vamos a hacer ese recorrido para verlos y pues por supuesto estaremos mañana aquí para el día grande. Pues muchas gracias, Ángel. Gracias a ti. Venga. Thank you.
A mi lado tengo a Manolo, ellos pertenecen al barrio de Fátima y están aquí atrás preparando el musgo que me quiero que me cuentes, Manolo, qué están haciendo exactamente. Pues están descogiéndolo, quitándole las malas cosas para que no luzca tan feo y no ves, mira, y regándolo y demás, quitándole los pinillos y hojas malas y secas y eso. O sea que cuidáis hasta el mínimo detalle. Hombre, pues claro, porque si no se ve feo. Al ponerlo aquí con el brezo y demás, con ese trabajo que tiene Santiago ahí, que es una maravilla, y dime tú, si ponen eso con todas esas hierbas malas que tiene, pues luce feo, feo. Bueno, Santiago es la persona que hace estos magníficos cuadros, que lo hace a base de cáscara de huevo molida y teñida, también da muchísimo trabajo, él lo hace ya, pues, yo creo que digamos hasta que con los ojos cerrados, porque ¿cuántos años se llevan haciendo estos cuadros aquí? No, pues no sé los años que lleva, pero unos cuantos lleva, y además ellas también colaboran pegando las semillitas esas tan pequeñitas ahí, esos granitos y... Pues a mí este año, como ya estoy jubilado, me ha tocado también pegar alguno y bueno, pues mire, claro, uno se suma a la gente. Hombre, del barrio. Estamos, pues es que pues para matas un poco el tiempo y te entretienes en esto. Pasáis muchas horitas juntos, ¿cómo son las tardes? Hombre, en compañía. Pues claro, pues. Agradable, ¿no? Mi mujer, mis cuñadas, todos los vecinos allí, pues, que es bonito esto estar. Se reúne uno, bueno, pues mire. Hoy vemos que por aquí hay hasta niños trabajando. Hombre, pues es que tienen que entrar en ellos, sí, mira, ahí hay. Mira, una. Me dicen que no me saludan. No, no, ya. No quieren saludarme. Bueno, venga, mi niño. Pero bueno, te voy a dejar, ¿vale, Manolo? Vale, mi niño. Bueno, que sepan que ellos están aquí trabajando, limpiándolo todo, y de aquí detrás me dicen, no me saludan, no me saludan. Pero yo lo voy a intentar. ¿Qué no? ¿Qué no dice? ¡Hola, guapísima! Solo dile hola a los niños de clase. No. ¿Estás aquí trabajando? No. Es muy bonito. ¿No estás trabajando? Dice que no trabaja. Que sí, que la haga buena. Yo les garantizo que sí trabaja. Lo que pasa es que es muy tímida y no nos quiere hablar. Pues tú... Desde pequeña. Ay, claro, es que hay que enseñarles desde pequeña porque si no después no vienen, ¿no? ¿Cómo? Que hay que enseñarla desde pequeña porque si no, no vienen a trabajar. Claro, claro. No. En el camino me he encontrado con Andrés Carmona, teniente alcalde y concejal de cultura del municipio del Paso, trabajando también en la calle. ¿Cómo debe ser, Andrés? Sí, hoy toca ya la calle. Llevamos varias semanas, meses trabajando en lo que es el taller y en las distintas zonas del municipio.
para que esta noche poder empezar a colocar los que son los trabajos, que ya como ven ya van casi acabándose. Ahora empieza el trabajo de, sobre todo, de colocar, hacer la, el trabajo de alfombras, que es un poco más laborioso, pero bueno, ya el trabajo, ese trabajo más fuerte ya está realizado. Ese trabajo más fuerte que muchas veces no se cuenta, pero que es imprescindible, porque todo comienza con un diseño, un taller, una carpintería, y va sumando, sumando, hasta que llega a las manos de los barrios, de esas personas que con mucho cariño van pegando minuciosamente cada semillita, cada flor. Sí, antes del diseño está la ilusión y las ganas de trabajar. Antes de nada, agradecer no solo como concejal de cultura, sino sobre todo como pacense, a los distintos barrios, colectivos, que hacen posible que, pues bueno, este año vuelvan a lucir estas calles del municipio con estas obras de arte. Y cuando digo obras de arte, son efímeras, porque muchas son efímeras. La caja de huevos sí tiene, dura un poquito más, pero el resto son semillas y demás que son hechas para única y exclusivamente esto. Sí es cierto que en los últimos años las hemos utilizado y hay barrios este año que el fin es hoy, pero que también la vamos a reutilizar seguramente en la bajada, porque se puede ver que es año de bajada, huele a romería, a bajada de la Virgen del Pino. Seguramente algunos de esos trabajos serán colocados, pero bueno, el trabajo ha sido pues largo, muy pesado, también divertido, porque se vive de una manera intensa. Yo creo que es un ejemplo para todos, ver cómo un grupo de personas se juntan, son capaces de juntarse y hacer cosas como las que están haciendo, con todos los problemas que conlleva, incluso con la pérdida de tiempo, de dejar familias y hacer esfuerzos para hacer este trabajo. Por eso agradecer ese esfuerzo de todos, de todas las personas que trabajan y hacen posible, como decía antes, este año otra vez volver a ver las alfombras, arcos y tapices. Aparte de los barrios que están, por supuesto, todos los del municipio, aquí hay un arco muy especial que es el que hacen los niños del colegio, porque claro, esta tradición no se puede perder. Todos los arcos son especiales. Este en especial es un arco sencillo en el que los distintos centros educativos hacen una parte de ese arco, un arco conjunto. Es fundamental todos los años tener esa cantera para poder seguir disfrutando de estos trabajos, y sobre todo en irlos ya depositando en las manos. Este año mejor que nunca, son manos de colores. Siempre me ha gustado que fueran motivos infantiles y divertidos para ellos, y que ya con el tiempo se irán, si Dios quiere y les gusta, se irán metiendo más de lleno en los distintos barrios, y ya serán ellos los responsables el día de mañana de mantener esta tradición. Como dices bien, el tiempo va caminando en esta noche, terminarán las alfombras en las calles y mañana será el día grande, que es para un pacense el día del sagrado. Es un día muy especial, y sobre todo hay momentos muy particulares que se viven de una manera intensa. Sobre todo aquí, frente a nosotros, esa, lo que era la antigua fábrica de tabaco, ese momento que es la suelta de palomas y la lluvia de promesas. Es un momento intenso, el momento en el que se le canta ese himno al Sagrado Corazón mientras descansa el Sagrado en la mesa de Tenerra. Es una mesa muy característica. Este año, de una manera especial, recordamos a una de las personas que le dio ese valor a estas alfombras y que desgraciadamente hace unos meses desaparecía, doña Ela Leal. Pues bueno, también ese trabajo este año, nuestros corazones y nuestra mente también va dedicado a su memoria, agradeciéndole ese esfuerzo. A ella y otras muchísimas personas que desgraciadamente van desapareciendo, pero nos van dejando ese gran legado que son estas costumbres y estas tradiciones. Bueno, costumbres y tradiciones que nosotros hemos estado disfrutando esta noche gracias a ustedes. Andrés, yo no sé si quieres decirnos algo más o te dejo, porque sé que tienes muchísimo trabajo en la calle, y desde que hemos llegado hoy aquí te hemos visto, bueno, al mínimo detalle, pues colocando arco. Ha sido un día intenso, desde primeras horas, bueno, ya desde ayer, pero bueno, hoy ha tenido connotaciones también políticas. Esta mañana teníamos pues ese acto de configurar la nueva corporación.
en la que, pues bueno, tenía esa responsabilidad de concejal de cultura, sabía y era consciente de que independientemente de las condiciones que se dieran, iba a estar aquí de una manera u otra, sigo como concejal de cultura y que, bueno, de todas maneras, como pacense estamos también obligados a estar. Ahora seguimos trabajando, no solo en esta noche, sino también espero que en las próximas semanas, meses, podamos conseguir, yo creo que algo que se merece y que creo que es justo, que es la declaración de bien de interés turístico para esta festividad. Yo creo que todo lo que podamos hacer para mejorar, engrandecer la fiesta y nuestra cultura, nuestra tradición, pues es poco y mantenerla y proyectar hacia el futuro es lo más importante. Pues gracias a Andrés por estar este ratito con nosotros y vamos a seguir viendo esos arcos porque nos hemos quedado a mitad del camino, que queda aquí mucho más que ver. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por las personas que no pueden estar aquí o no pueden disfrutar el día de mañana o esta noche con este magnífico ambiente de compañerismo y de alegría como debe de ser. Pues bueno, aquellas personas que no pueden estar aquí con nosotros, que lo puedan ver a través de Canal 11, agradecerles de una manera especial que hagan este esfuerzo también ustedes para que lleguen a sus casas y puedan disfrutar de esta fiesta del Sagrado Corazón. Yo me río porque claro, siempre venir a casa es un placer, Andrés, y hablar con los amigos, pues que te cuento. O sea que no me despedimos como dos amigos, con un beso. Muchas gracias. Te dejo. Me estoy riendo aquí con Lula, ellas pertenecen al Camino Viejo. Nos reímos a pesar del trabajo, Lula, que queda aquí en la calle. Queda muchísimo por hacer, ¿no? Sí, todavía nos falta la alfombra y colocar las cositas que van en la calle encima del brezo. Pero ya el arco ya está. Y hay que darle los últimos retoques. Los últimos retoques, sí. Eso se lo hacemos aquí. Tenemos que decir, Lula, que hoy es una noche feliz, porque claro, trabajar tantos días en un taller para ver hoy en los arcos aquí colocados. Sí, a nosotros esta noche nos ha encantado de siempre, porque yo desde pequeñita, si puedo, vengo. O sea, de pequeñita te traían tus padres y ahora eres tú quien quizás atraes a tus hijos, tus nietos. Sí, ahora si no somos nosotros no se hace nada, porque la juventud, mira... Tenemos que dar un tironcito de orejas a veces a la juventud. Yo siempre digo que, bueno, muchas veces que están estudiando fuera, que esta es una época mala porque están en exámenes, pero yo creo que un ratito sí podemos sacar, que no se pierdan tradiciones como esta. Digo yo. Lula, ¿qué material habéis usado en el arco? Un poquito cuéntanos por encima para que la gente sepa. Hemos usado siempre viva, soja, arveja, mujo, pipas de eucalipto, millo, un montón de cosas, sí, pero todo lo hemos hecho natural, no tenemos nada teñido. O sea que todos los colores que vemos aquí está sacado de cada una de geranio, las cositas. Flor de geranio, muy bonito, eso tostado. Después arriba tenemos bobanguilla de esa. La famosa. Es la de color piquitos, lila. Los piquitos amarillos. Qué bonito. Después tenemos colmo también, los piquitos de la estrella. Y los rojos geranios y lo del centro
cáscara de ajo. Yo no sé cómo será cuando empiezan, ¿no? Y veis que esta madera hay que cubrirlo de detalle. Parece que no se acaba nunca, Lula. Sí, bueno, ya estamos acostumbradas y si no, nos da miedo. Bueno, poquito a poco, un ratito todos los días, sacamos por la tarde y va saliendo. Tenemos que decir que después estos arcos este año van a estar en la calle, en la fiesta de la bajada del pino. Del pino, sí. O sea que este año, por partida doble, como se suele decir, los vamos a ver expuestos. Vamos a ver expuestos, sí, de a ver. Vamos a ver si el tiempo nos lo permite. Sí. Ella se vira hacia arriba porque, claro, ya está contemplando la belleza que ustedes están viendo a través del cámara y que espero que disfruten aquí porque mañana es el día grande, pero van a estar durante una semana expuestos. Sí, hasta el domingo, creo. Perfecto, para que todo el mundo la pueda venir a ver, sí. Pues Lula, yo te voy a dejar, ¿sabes por qué? Porque ahí detrás hay mucho trabajo y yo te estoy quitando tiempo. Vamos a ver, pues sí, pues bueno. Muchísimas gracias. Buenas noches, que lo pasen bien ustedes también. Lo estamos pasando genial. Pues vale. Gracias. Vale, bueno. Que se trae de la cumbre, se pone a secar, hay que sacudir las ramas y después hay que cernirlo para limpiarlo, para poderlo colocar. ¿Qué es la alfombra esta verde que vemos a lo largo de...? ¿Qué es lo verde? A lo largo de todo el camino. Sí, lo verde. ¿Y esto da un ratito de trabajo? ¿Cómo no? Porque van los hombres, los chicos al monte, lo traen y después se reúnen todos los jóvenes, chicas y chicos, a sacudir los ajos, a sacudirlos, para después recogerlos y hacer esto que estamos haciendo. Hay que ver aquí, señora, se saca músculo aquí dándole a la cernidera, ¿eh? Sí, cómo no. ¿Trabajito duro? Sí. ¿Les ha tocado a ustedes? Esto es lo que se jarneaba antes también en la era. Claro que sí. El jarnero. El granito, la paja. Antiguamente. Claro, que utilizamos la tradición es para también elaborar las alfombras. Ajá. ¿Cuánto tiempo han estado trabajando en la que tenemos aquí? Que tengo que decir que es del barrio de La Rosa. No, mucho tiempo no. Pero para hacer una maravilla como esta no han estado mucho tiempo. No, 2 semanas, Ignacio. Preguntan por aquí, Ignacio, 2 semanitas más o menos. Sí. Afirman con la cabeza que 2 semanitas más o menos. Pero bueno, entonces aquí hay muchas manos expertas. Bueno. Y ahora es el momento de disfrutar, ¿no? Ya casi estamos listos. Claro que sí, ahora disfrutar. Bueno, a disfrutar por aquí, vamos a ver por qué. Me estaban diciendo hace un momento, Ignacio, te voy a quitar unos segunditos, me dicen, que están cirniendo el brezo, que estáis colocando una especie de cola en la calle, ¿no? Cola en la calle para que pegue, sí, efectivamente. Yo tengo que decir, y lo voy a decir, y me va a matar el cámara, pero el cámara, que aunque sabe que en este municipio hay siempre algo de brisa, pues no es de este municipio, dice, pero ¿qué están haciendo? Digo, uy, acuérdate que de aquí cuando sopla la brisa... La brisa ya para nosotros ya es tradicional. Vamos. ¿Qué sería el paso sin brisa? Claro, vamos, entonces tenemos que pegar un poco el brezo para que no se lo lleve. Efectivamente, incluso encima le echamos un poco de cola para que no... Porque llegará en toda la semana, seguro que aparece. Seguro. Y ya se apunta a cualquier fiesta. Vamos, a lo más mínimo. 2 semanitas me dicen por aquí, me confirmabas tú que lleváis trabajando, sí, en el arco. Sí, aproximadamente. Este año se ha retrasado un poco, pero sí, aproximadamente 2 semanas. Sí. ¿Qué materiales habéis usado? Pues hemos usado pues prácticamente de casi todo, hemos usado judía negra, hemos usado arroz de perro, teñido, pues prácticamente un poco de todo. ¿Y cómo son esas tardes, Ignacio? Porque claro, el trabajo es duro. Nosotros somos noche. Bueno, esas noches, ¿cómo son esas noches? Porque yo sé que el trabajo es duro, pero también el ambiente es agradable, ¿no? Es fenomenal, encontrarse con la gente arriba a partir de las 9, las 10 de la noche que nosotros comenzamos hasta la 1, las 2 de la mañana, el ambiente es fenomenal. Sus vacilones, sus chistes, su gente que trae brindis, vino, lo que sea muy bien.
Bueno, pues esas son sus noches y este es su arco. Yo te voy a dejar aquí dándole cola al suelo, que por si acaso mañana tengamos a la brisa. Gracias, un saludo a todos. Gracias. Gracias a ti. Y bueno, ya ellas prácticamente han acabado, lo están recogiendo y aprovechan hasta el último detalle. Señora, que la veo con la escoba, que usted aprovecha todo para que no se caiga de la bolsa, ¿no? Sí, sí, aprovechar, porque también hay poquito. Hay poquito, viene contadito, ¿no? Sí. Tenemos que cuidar el monte y no podemos sacar todo lo que queremos. Sí. Pues la voy a dejar por aquí, usted no pierda, vamos, ni un fisco. Bueno, a las señoras muchas gracias, las dejo aquí. Bueno, pues cuando usted quiera pasar otra vez, que a lo mejor hay cosas nuevas aquí que volver a ver. Y si, sorpresas. Y si yo no paso esta noche, mañana. Yo tengo claro que mañana voy a estar aquí. Pero estaría bueno que no, cuando eres de este pueblo, ¿no? Claro, es que después no me dejan venir a casa, no, tú crees que lo tengo yo controlado. No esto, te van a dejar venir. Porque mi madre no me va a dar ni el café después. No, nada, ni café ni chocolate. Ay, pues nada, yo estaré mañana aquí, ustedes no se lo pierdan. Estamos en la zona del barrio de Tajuya. Alexis está a mi lado y bueno, rodeada de unos maravillosos sombreros, bueno, que ya todos han reconocido, sombreros de maga. La verdad que este año, como estamos en año de bajada también, las fiestas trienales, y hablando de reciclaje, pues qué mejor que, pues en primera instancia, utilizarlos para el sagrado. Y luego, ya en las fiestas de agosto, pues también utilizarlos para embellecer el pueblo o alguno de los actos y demás, con esa idea de utilizarlos casi un 2x1. Es muy, muy importante un trabajo como este, que luego se pueda ver o pueda formar parte de otra fiesta tan importante como va a ser la bajada. Pero importante es lo que hoy tenéis aquí montado, importantes son las horas que habéis dedicado a este trabajo. Y bueno, el cariñito que le ponéis a todo. Sí, la verdad que sí. Justamente nosotros, el equipo que está por aquí, pues durante un mes, siempre justamente un mes, estamos trabajando todas las tardes, empezamos a las 5 de la tarde, nos aguantamos hasta las 9, pero bueno, con una precisión de relojería, justamente un mes antes y terminamos ayer viernes, terminamos de los retoques de los sombreros, de los retoques de los candiles y demás, y porque claro, tenemos que alternar entre la recogida de materiales, porque intentamos que prácticamente el 100% de los materiales sean naturales, pues como verán,
en los sombreros, si se fijan, pues aquel es un sombrero básicamente, la materia prima ha sido el eucalipto, la hoja de eucalipto. En este, por ejemplo, que tenemos a nuestro lado, la materia prima ha sido la badana de la platanera. Detrás tenemos un sombrero de piña, las piñas de los pinos, hemos pues prácticamente troceado piña y sobre todo por el día se verá el aspecto de la textura y lo interesante que queda, que al final lo que intentamos conseguir es que se parezca a los sombreros tradicionales palmeras de mujer palmera, que están trabajados prácticamente a mano también. Tenemos que decir que en ese mes no se cuenta el tiempo que habéis recolectado este material, que parece un trabajo sencillo, pero hay que dar muchas vueltas, ¿no? Efectivamente, sobre todo las flores, siempre la cinta que tiene, por ejemplo, cada uno de los sombreros está hecha con geranio. El geranio no se puede pegar directamente, tenemos que secarlo previamente y luego ya lo molemos. No se podría moler húmedo el geranio porque si no al final se parece una pelota de gofio, y lo interesante es que quede como con una suavidad para trabajarlo luego a mano, tramo por tramo, porque al final estamos haciendo un poco diferente a los otros arcos, que son planos verticales, estamos trabajando en tres dimensiones, por tanto tenemos que ir haciéndolo en tramos y tienen que estar las flores sobre todo muy muy secas para poderlas pegar y trabajar. Ya ven que se cuida el mínimo detalle y la experiencia es importante, porque claro, sin un poco de sabiduría, complicado, ¿no? Sí, la verdad que también aprendemos todos un poco de todos, ¿no? Nos fijamos en lo que hacen los compañeros, qué tipos también de semillas, también bueno, las maravillas que se hacen en mazo, evidentemente, que nosotros, por un lado, ellos son 100% naturales y todo lo van recolectando durante el año. Aquí no somos tan escrupulosos, sino tenemos otras características, es trabajar con la cáscara de huevo. Por ejemplo, las flores de los sombreros están teñidas en cáscara de huevo. Utilizamos mucho la cáscara de huevo, sobre todo para los cuadros. En los candiles tenemos dos cuadros, uno de nuestra patrona, la Virgen del Pino, y del reconocimiento también al Sagrado Corazón en el primer candil. Y siempre se hacen esos cuadros desde la época, desde los años 70, 60. Santiago González, propulsor de la cáscara de huevo, pues nos ha enseñado un poco la técnica y poco a poco, pues los que entre comillas sabemos dibujar un poquitito, pues intentamos hacer esos cuadros de cáscara de huevo que es, digamos, una seña de identidad del municipio del Paso. Tengo que decir, y me va a matar cuando lo diga, que Santiago González me debe una, porque yo todos los años intento entrevistarle, pero él me dice, yo te quiero mucho, te he visto nacer, pero por Dios no me salgas atrás con el micro. Bueno, es verdad, él es un auténtico crack en lo suyo, que es pintar, dibujar, y los cuadros de él son, vamos, auténticas joyas y maravillas que gracias a Dios se conservan mucho y que engalanan incluso otros municipios en ciertas fiestas, ¿no? Incluso en la patrona de los Llanos se utilizan muchas veces cuadros de Santiago, en los escenarios y demás. Pero es verdad que esto de las cámaras como que le da un poco de... No, pero de todas maneras le voy a mandar un beso desde aquí, cariñoso, sí, además. Un saludo. Y con mucho cariño. Y que aunque no me quiera dar una entrevista, porque yo lo entiendo, que siga trabajando esas maravillosas cuadros que hace aquí detrás. La verdad que sí. Felicitarlo porque, vamos, es un auténtico genio de estas tradiciones, y felicitar al resto de los barrios, ¿no? Ojalá fuéramos más, antiguamente éramos más, y poco a poco pues hay que ir intentando que seamos los mismos que en su momento fueron, ¿no? Pero felicitar a todos porque he visto los trabajos un poco por el aire y están todos maravillosos. Bueno, nosotros vamos a seguir, te vamos a dejar con tu gente trabajando, sí, los últimos detalles. A ver si no nos dan las 6 de la mañana, que por temas de logística siempre somos los últimos en terminar, porque tienen que salir las grúas de los anteriores para poder nosotros trabajar. A ver si no nos da, que a veces nos ha dado el día siguiente, nos ha dado la amanecida. Bueno, pero creo que esta noche vamos bien. Yo espero que no, también tengo que decir que hay un clima estupendo hoy aquí y apetece estar en la calle. Sí, la verdad que sí. Pues muchas gracias. A ustedes. Bueno, hasta luego.
vamos a despedir esta trastienda justo en la zona del barrio del Pasabajo, ese barrio donde yo nací una vez y donde me crié también, desde luego, donde paso algunos buenos ratos. Y ahora también voy a pasar un buen rato aquí, pues con Sergio, alcalde de este municipio, que por primera vez disfruta de estos arcos siendo alcalde del pueblo. Pues sí, hombre, ha sido reciente, ¿no? De la mañana de hoy, pues después de del pleno y la votación, pues nada, alcalde por primera vez, espero que no sea la única legislatura, a ver si las cosas salen bien. Y bueno, hablando un poquito con la gente, no, en estos momentos la verdad que uno tiene uno mucho tiempo porque sale de uno para otro, es increíble el cariño de la gente. Yo la verdad que estoy un poco asustado porque, bueno, pues ya en las elecciones vimos un resultado propicio, pero en definitiva en el cara a cara te vas encontrando con las personas y ahora aquí pues ya ves que hay muchas. Pues sí, pues orgulloso sobre todo de mi gente, de mi pueblo y de todo esto que estamos viendo por aquí, ¿no? Una fiesta que lleva muchísimos años celebrándose y que los pasenses le tenemos muchísimo cariño. De Sergio siempre la has vivido, pero bueno, hoy la visitas de otra manera, la disfrutarás mañana de otra manera. ¿Qué le dirías a la gente que no conoce esta fiesta para que viniesen aquí a disfrutarla con la gente del paso? Bueno, porque esto es una maravilla, ya no, este es el resultado de mucho trabajo, de trabajo de muchos meses. Yo tengo la fortuna de conocerlo desde hace muchos años, pero también por mi madre participa en la parte de arriba del barrio de Fátima, en la elaboración de los cuadros, y la verdad que es un trabajo increíble, inmenso. Yo me quedo asustado cada vez que voy por allí y los veo poniendo semillita y lo que consiguen al final, que es esto que vemos aquí detrás. Esto es una obra de arte increíble que vamos, yo recomiendo a que todo el mundo pues visite nuestro municipio y contemple de primera mano lo que tenemos aquí. Mañana será el día grande, saldrá pues en procesión el Sagrado. Es un día especial, quizás el municipio se llena de gente. ¿Cómo lo vas a vivir tú? Bueno, pues imagino que con mucha emoción, sobre todo por la responsabilidad que tengo en estos momentos. Te digo, esto todo ha venido muy rápido, o sea, salimos hoy elegidos alcalde y ya tenemos esto encima, o sea, que si querías café, toma dos tazas, ¿no? Pero bueno, ya te digo, esto es algo tradicional, yo estoy acostumbrado a vivirlo los 4 años anteriores desde el otro lado, desde la oposición. Bueno, la única diferencia es que en estos momentos pues tendré que ir asumiendo otra responsabilidad. Yo lo voy a disfrutar igualmente, seguro. Y bueno, quizás para algunas de las personas que me acompañan, que son muy jóvenes, que bueno, no sé si lo han disfrutado como yo en otros años, pues a lo mejor es algo más novedoso. Sergio, a mí, saliendo un poco de lo que es el Sagrado, y porque yo hoy hablabas de esa toma de posesión, estuve en el ayuntamiento viendo ese acto, hay algo que me gustaría preguntarte, fíjate, hiciste mención a tu padre, al recuerdo de él al estar ahí hoy, pues tomando posesión. ¿Cómo fue el día? ¿Cómo fue ese momento? Yo supongo que para tu madre también habrá sido algo especial. Sí, además la tenía enfrente y bueno, vi cómo se emocionaba. Yo pues creo que también se me notó, ¿no? Pues un momento, siempre que se refiere a uno a una persona querida, y creo que te conté en otro momento pues la afinidad que teníamos, los de la vinculación, ya no solamente normal entre padre e hijo, sino había pues una afinidad especial entre nosotros. Y bueno, yo lo tuve presente en todo momento, lo tengo presente desde que me metí en este tema, pero hoy lógicamente pues seguramente él se sentiría muy orgulloso de lo que estaba pasando. Él es de las personas que inició en democracia, de los valientes que estuvo aquí en este ayuntamiento, sentado en uno de estos sillones, por lo tanto para mí es algo muy especial. Bueno, yo estoy seguro que te vas a acordar mucho de él a lo largo de esta legislatura. Te vamos a dejar, ¿sabes por qué? Porque el tiempo en la tele siempre se acaba, pero aquí queda muchísima noche y muchísima gente con la que disfrutar, y nosotros queremos que tú lo hagas. Pues nada, muchas gracias y a su disposición. Cuando quieran, aquí estamos. No. ¿Quién me va a decir a mí que no suba a mi casa, y más cuando me invita el alcalde? Muchísimas gracias, Sergio. A ti.